must continue have a quorum to commence the meeting today, and therefore I am pleased to declare open this joint meeting of the Permanent Council and the Inter-American Council for Integral Development, convened to commemorate International Women's Day today at the request of the permanent missions of Argentina, Barbados, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, the Dominican Republic, Mexico, Panama, St. Lucia, Trinidad and Tobago, the United States, and Uruguay. Happy International Women's Day. For this year's commemoration, the distinguished delegations that requested this important meeting have appropriately chosen the theme, Gender Equality and Climate Action in the Americas. And that is the theme that will guide our discussions today. I'm therefore pleased to extend a warm welcome to our specially invited guest speakers, who are prominent women leaders and experts in this field. We appreciate your participation in today's meeting and extend a warm welcome again to you all. My co-chair for this morning's meeting is Ambassador Gustavo Adrianzen. Espero que haya pronunciado correctamente. Sí. Yes. The permanent representative of Peru and the chair of CIDI. Ambassador, good morning. Welcome. Thank you very much, Mr. President. We move therefore to item one on our order of business, where we'll consider the draft order of business. In accordance with Article 43 of the Rules of Procedure, we can now consider the draft order of business for this meeting contained in the document circulated as CP-OD-2418-23. There being no objections or observations, it is approved. Approved. Excellencies, distinguished colleagues, before we proceed, on behalf of the Permanent Council, I would like to acknowledge publicly the commitment and sacrifice of the women who have played an integral part in making today's joint meeting possible. In solidarity with the women of the organization, the Secretary General and Assistant Secretary General have authorized the women of the organization to celebrate their special day and do not require them to report to work today. Yet, they are here today. Today's meetings would not be possible if you, the women of this organization, together with our permanent, interim, and alternate representatives who are women, and who play an indispensable role in ensuring the meaningful and effective fulfillment of the responsibilities of both these permanent representative councils of the OAS, did not come out to work today. Thank you, and again, happy International Women's Day. As we proceed, I'm obliged again to ask panelists to kindly adhere to the time allotted for your presentations. Your cooperation will ensure that we keep this meeting flowing smoothly and efficiently. We move now, therefore, to item two on our order of business, which addresses the feminist foreign policy, a process under construction. This item was requested by the permanent missions of Mexico, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, and Panama to inform OAS member states about feminist foreign policy proposals, which seek to guide government policies on ways to reduce and eliminate structural differences, as well as gender gaps and inequalities, to build fairer and more prosperous societies. During this morning's meeting, we will hear presentations from prominent women leaders
who will share best practices for advancing gender equality and non-discrimination, precisely through the development of a feminist foreign policy. With that said, I am therefore honored to open today's meeting with remarks by Her Excellency Maria Nela Prada, Minister of the Presidency of the Plurinational State of Bolivia. Excellency, welcome to the House of the Americas, and you have the floor, Madam. Buenos días, Presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, distinguidas ministras y autoridades de nuestra América que participan en este importante encuentro por el Día Internacional de la Mujer. Mujeres trabajadoras, mujeres campesinas, indígenas, originarias, afroamericanas, intelectuales, artistas, estudiantes, luchadoras, feministas, guerreras, dirigentes, lideresas, cuyo aporte para transformar nuestras realidades reconocemos y abrazamos desde el Estado Plurinacional de Bolivia, así como también valoramos la rebeldía de miles de mujeres que hicieron que nuestra lucha llegue hasta aquí, a nuestras valerosas ancestras que nos abrieron el camino para que hoy gocemos de muchos de los derechos que tenemos, camino que tenemos la gran responsabilidad desde cada uno de los espacios que ocupamos de seguir ampliando para las nuevas generaciones. No podemos olvidar el origen obrero de este día, en el que la vida de muchas mujeres fue arrebatada por su lucha por la igualdad de derechos respecto a los hombres, por mejores salarios, por reducción de la jornada laboral, pero también debemos tejer esa lucha a nuestra memoria larga de lucha por acabar con las desigualdades y poner fin a los privilegios que solo da el hecho de nacer hombre, como lo decía una poeta feminista boliviana, Adela Zamudio. Desde el Estado Plurinacional de Bolivia, y habiendo recuperado nuestra democracia intercultural el año 2020, gracias a la unidad, a la lucha y a la conciencia del pueblo boliviano, donde las mujeres tuvimos un rol protagónico, retomamos también la senda de nuestras políticas de descolonización y despatriarcalización como pilares de nuestra revolución democrática y cultural. Y el año 2022, a la cabeza de nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, declaramos el año de la revolución cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres, conscientes de que un año no basta para acabar con el patriarcado, pero sí removimos muchos de los cimientos del muro patriarcal en el ámbito económico, en el ámbito productivo, en el ámbito del trabajo, de la educación, de la salud, de la justicia, y también tuvimos como uno de los pilares de acción la fuerza de las artes y las culturas, pues consideramos que es absolutamente necesaria una revolución cultural que emerja desde los pueblos para transformar nuestras sociedades. La violencia contra las mujeres está presente en todos los espacios de la vida, manifestándose de distintas formas: violencia física, violencia psicológica, sexual, mediática, política, simbólica y o encubierta, patrimonial, económica, laboral, institucional, feminicida, contra la dignidad, la honra y el nombre, contra los derechos reproductivos de nosotras como mujeres y otros. La despatriarcalización, recogiendo las luchas populares de las mujeres, y la construcción política desde el feminismo comunitario,
La comprendemos como un proceso histórico, político y cultural, al camino individual y colectivo orientado a generar un cambio en la forma de pensar y actuar frente a las opresiones coloniales, capitalistas, neoliberales sobre mujeres, hombres y nuestra madre tierra, construidas históricamente sobre los cuerpos de nosotras como mujeres, para crear relaciones recíprocas, armónicas, sin violencia, explotación, exclusión ni discriminación entre los seres humanos y entre las personas con la madre tierra, así como entre comunidades, no solamente al interior de nuestros países, sino entre países hermanos. Las múltiples crisis del capitalismo, entre ellas la crisis climática, demandan de nosotros cambiar el sistema, no solamente retocarlo, para una verdadera liberación, no solamente de nosotras como mujeres, sino también para esta construcción de una relación armónica entre seres humanos y nuestra madre tierra. Esa es nuestra apuesta que traemos hoy como propuesta para la construcción de una política exterior feminista comunitaria, despatriarcalizadora, donde la justicia social debe ser el eje de nuestras acciones, porque debemos sabernos y sentirnos en comunidad, trascendiendo el individualismo a todo nivel. Debemos sentir las injusticias, las desigualdades y la violencia contra las mujeres en cualquier lugar donde nos encontremos, en nuestra patria grande y en el mundo, por lo que debemos también avanzar en esta política exterior feminista, borrando fronteras imaginarias, avanzando hacia el multilateralismo y hacia la construcción de un mundo multipolar libre de imperios. En ese sentido, nuestro presidente Luis Alberto Arce Catacora propuso también el año pasado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el decenio de la despatriarcalización, asumiendo las enormes desigualdades que aún persisten en nuestra región y en el mundo, así como las brechas entre hombres y mujeres, pero las brechas también económicas y sociales que lamentablemente golpean sobre todo a nosotras como mujeres. En este sentido, también proponemos en este espacio de la Organización de Estados Americanos que se pueda avanzar hacia la declaratoria de un decenio de la despatriarcalización. Las mujeres estamos de pie en nuestra patria grande. La transformación de nuestras realidades hacia una región, hacia un continente, hacia nuestro Abya Yala y hacia un mundo con justicia social tiene rostro de mujer. Que vivan las mujeres de nuestra región, la lucha sigue. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación informativa and very inspiring, Excellency. Madam Minister, I will now request that the Secretariat show the video address by Her Excellency Antonia Rejola, Minister of Foreign Affairs of Chile. Please proceed, Secretariat. Presidente del Consejo Permanente, Secretario General Adjunto Néstor Méndez, embajadoras y embajadores, representantes permanentes y observadores ante la OEA. Es un honor haber sido invitada a esta instancia organizada por las representaciones de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y México ante la OEA, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en la cual reflexionaremos acerca de la construcción de una política exterior feminista. Como sabemos, los grandes avances y las transformaciones conseguidas en materia de derechos y garantías para las mujeres a lo largo de la historia han sido fruto del trabajo y los esfuerzos colectivos desplegados por mujeres
perseverantes que muchas veces, en contra de los cánones propios de sus épocas y lejos de permanecer inertes ante las desigualdades imperantes, se abrieron camino con determinación y voluntad para abogar por mejores condiciones de vida y tener incidencia en la vida pública. Con el paso del tiempo y de manera positiva, hemos visto cómo desde la institucionalidad se han ido implementando mejoras graduales en muchos ámbitos de la vida de niñas, adolescentes y mujeres, con miras a promover su participación en aquellos espacios que anteriormente habían sido detentados mayoritariamente por hombres. A pesar de esto, sabemos que dichos esfuerzos no son suficientes, toda vez que persisten desigualdades y brechas de acceso en muchas de las esferas cotidianas, como en el ámbito laboral, comercial, digital, educativo, en los espacios del cuidado, por nombrar solo algunos. Es por esto que hace un año en nuestro país, el gobierno del presidente Boric se comprometió a desarrollar una política exterior feminista como muestra de nuestro interés por avanzar hacia la superación de las desigualdades estructurales que persisten en nuestra sociedad y el impacto que estas pueden generar en las relaciones internacionales. De esta forma, nos sumamos a países que ya cuentan con estrategias de política exterior feminista, como Suecia, Canadá, España, Francia, Noruega y México. Nos alegra saber también que otros países de la región, como Colombia y Argentina, se han abierto camino en esta misma senda y están contribuyendo a una reflexión colectiva mediante instancias como esta. Sabemos que hoy en día contar con una política exterior feminista es más necesaria que nunca. Sabemos también lo importante que es avanzar en el ámbito de las relaciones internacionales hacia un trato más igualitario e integrador para mujeres y hombres. Es por esta razón que desde la Cancillería precisamos continuar estableciendo alianzas de trabajo con otros países bajo una visión integradora, vanguardista y coherente con nuestros intereses en materia internacional de respeto por los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente. Durante el proceso de desarrollo de nuestra política exterior feminista, hemos mirado con introspección cómo ha sido el camino recorrido y los esfuerzos realizados en materia de género durante las últimas décadas en nuestra Cancillería. Sabemos que no es un trabajo fácil, pero asumimos con responsabilidad aquellos desafíos que dan cuenta de un mundo cada vez más dinámico y versátil y que, por lo tanto, requieren de nuestra participación activa en los distintos espacios y mecanismos orientados a conseguir avances en materia de igualdad de género, sobre la base de directrices institucionales, objetivos delimitados y resultados medibles. Como bien sabemos, hay ciertos rasgos que hoy en día persisten en nuestra región y que nos llaman a reforzar el trabajo conjunto para disminuir las desigualdades de género, con miras a cambiar ciertos paradigmas que fomentan la desegregación y desaceleran el desarrollo social. Este día, en el que conmemoramos internacionalmente un nuevo Día de la Mujer, queremos reforzar nuestro interés y compromiso para continuar trabajando de manera conjunta con los países y organismos en el ámbito multilateral, con el fin de erradicar la violencia contra las mujeres y niñas en toda su diversidad, en el marco del trabajo del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, así como también en la implementación de la Agenda Mujer, Paz y Seguridad, y en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, con especial foco en los derechos de las personas LGBTIQ+. Mantenemos nuestro compromiso con todas aquellas materias de trabajo relativas a la búsqueda de igualdad y no discriminación, autonomía económica de la mujer, establecimientos de sistemas de cuidados, impactos del cambio climático, eliminación de la violencia, generación de una política comercial internacional inclusiva, entre otros. Por lo anteriormente señalado, necesitamos igualmente doblar los esfuerzos institucionales para promover el empoderamiento de las mujeres y aumentar su representación en el espacio público, generando acciones propositivas y disponiendo de los espacios idóneos para fomentar su participación en igualdad de condiciones y libres de discriminación. Desde esta instancia, hago un fraternal llamado para que más países de nuestra región asuman este compromiso y realicen las reformas institucionales que se requieran para que un mayor número de mujeres accedan a los espacios de poder y participen de manera activa en la toma de decisiones de nuestras políticas exteriores. Para finalizar,
quisiera reiterar mi agradecimiento hacia las y los organizadores de este evento. Estoy segura que esta instancia será provechosa y contribuirá notoriamente para que los análisis y reflexiones con perspectiva de género, que de aquí emanen, abandonen gradualmente la marginalidad y comiencen a ocupar un lugar estratégico y con visión de futuro en todas las cancillerías de la región para el mejoramiento de la calidad de vida de todas y todos. I extend thanks to the Permanent Mission of Chile for making this presentation possible and kindly ask that the delegation of Chile convey our thanks and appreciation to Minister Orejola for her participation during this meeting and for her very insightful presentation. I'm now pleased to offer the floor to Her Excellency Elizabeth Thompson, Deputy President of the Senate of Barbados, of the Republic of Barbados, and Barbados's Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary for Climate Change, Small Island Developing States, and the Law of the Sea. Excellency, welcome to the House of the Americas, and you have the floor. Thank you so very much. Good morning. Please let me wish all of you a very happy International Women's Day. Today, I stand in solidarity with the struggle of sisters all over the world, and I celebrate the achievements of sisters all over the world. It is appropriate, however, that we have this discussion because the reality is that 28 years after the Beijing platform was established, the World Economic Forum is still telling us that 99.5 years was the gender gap for inequity pre-COVID, and that post-COVID, it would take women 135.6 years to catch up with our brothers. At the political level, the gap is even wider. The gap is 145 years. Still at the level of the United Nations, and if we ground this in the context of foreign policy, at the level of the United Nations, there are still delegations, some 50%, that have no female representation at all, that the female ambassadors are, as at last year, maybe just about 20-25%. So that if in the international forum, and I come from this perspective because I'm a former PRUN, but if at the international forum, at the international level, we are not creating the space for gender equity, I don't know that we have the moral authority to speak to the rest of the world and urge its implementation. In terms of climate change, research done by UNDP informs that women and children, particularly girl children, are 14 more times likely to be adversely impacted and die of natural disasters, particularly those relating to climate change, than are men. In addition to that, although we hear about the climate finance available, research done by Oxfam tells us that only one third of ODA is gender responsive or gender sensitive, and only one fifth of GDA is screened to determine if it has gender sensitivity. So that it is absolutely critical when one sees this level of disparity. I'm proud to say that Barbados has equal rights for women and equality of access. But there are still challenges in our country and in our region of the Caribbean and in the region of the Americas. When one sees this level of disparity and inequity to which I just pointed, then that creates the need and the opportunity for the placement of a gender lens on foreign policy. How do we do that? I think we do it by ensuring that there are gender desks in every ministry,
that all policy is screened to determine whether or not a gender lens is applied, that we introduce into our metrics for performance a yardstick which allows us to determine the extent to which a policy has been gender effective, gender sensitive, or gender performing, and how it has changed positively the impact of women, or conversely, whether there have been negative impacts. The Caribbean has been identified along with Latin America by the World Bank as the second most disaster prone region in the world, with the Caribbean emerging as particularly vulnerable because of its dependence on tourism and on agriculture, and because of its small size. Women are particularly impacted by the severity of the natural disasters, particularly climate-driven natural disasters like hurricanes, a number of which pass through our region with great frequency every year. In fact, last year was the most active year, the fourth most active season ever for storms and hurricanes. But the impact on the Caribbean and Caribbean women is exponential by comparison with others. For a person in the Caribbean and a Caribbean small island developing state is 4.5 times more likely to be 4.5 times worse impacted than persons from outside of our region. How then do we address this? And I started speaking to the issue of applying the gender lens. I think it is important to look at the kind of advocacy that the Prime Minister of Barbados has been advocating at the level of the Bridgetown Initiative, which is intended to provide emergency liquidity, reform the multilateral development banks and expand lending, create a trust fund for disasters and post-disaster reconstruction, the implementation in sovereign debt instruments of disaster relief clauses, particularly addressing pandemics and natural disasters, increasing the funding for implementation, and getting companies like oil companies, which are making substantial profits from from polluting, to donate or to put a small percentage of their revenues into a fund that will then be used globally to mitigate climate impacts, to build resilience, particularly in most vulnerable countries, and most particularly for women who are adversely impacted. It is imperative also, since women in disaster situations are expected to carry the burdens of looking after the family, caring for the society, and ensuring that the effort of building back is supported at the domestic and community level, that women themselves receive more training and support in managing in crisis situations. So what I'm advocating actually is, A, yes, there is still a tremendous gap. Two, that we need to develop policies that are sensitive to this gap and that seek to close it. And third, that we put those policies in place and look for measures not only across governments, but reach in to the multilateral development banking system in order to mobilize the resources that are necessary to effect change. And that, at the end of the day, is the work of foreign policy, that we improve the national or regional circumstances through international efforts. Working in these particular areas. And I could particularly commend to my sisters gathered here and across the globe the Maya Angelou poem, "Still Like Dust We'll Rise." Thank you so much for the opportunity to share with you today. Thank you very much.
Excellency, your presentation was very engaging and inspiring, and your remarks have left many lines for our thought, transformative thought. Thank you for your presentation. I'm now pleased to offer the floor to Ms. Maria Cristina Perceval, Special Representative for Feminist Foreign Policy of Argentina. Ms. Perceval, welcome to the House of the Americas, and you have the floor, Madam. Señora Perceval, si puede solicitar la palabra, por favor. Thank you, Mr. President. Thank you very much for inviting us to share this special day, the International Women's Day. Muchas gracias, distinguido representante de Trinidad y Tobago, a todos los representantes de los países presentes y autoridades. Realmente, ¿por qué una política exterior feminista? Tal vez si recordamos cómo empezaba aquella declaración solemne y compromiso ético, normativo, político y social que asumimos en la comunidad internacional al adoptar la Agenda 2030, queda claro por qué hoy una política exterior feminista. Decíamos entonces, en aquella introducción a la Agenda 2030, estableciendo los objetivos para el desarrollo sostenible, este modelo de desarrollo no va más. Es necesario transformar nuestro mundo. Y en esta voluntad, en esta decisión, en esta convicción, es que la política exterior feminista, poniendo el eje en la igualdad, se convierte no solamente en un principio inexcusable para garantizar los derechos humanos de todas, todes y todos, se erige como un bien público global la igualdad, tal como dice la CIM, se replantea las relaciones de poder que se reproducen y perpetúan como relaciones de humillación, sojuzgamiento, dominio, exterminio. Poniendo en el centro la igualdad y la igualdad de género, sin duda la interseccionalidad, la multidimensionalidad, la interculturalidad, la cooperación, no son estrategias vanas, sino que son las bases sustantivas en las cuales los estados debemos conversar entre nosotros, coincidir, converger para transformar, sino también hacia adentro de nuestras sociedades. Creo que cuando planteábamos una y otra vez, hay que terminar con la cultura de los privilegios para avanzar en una cotidianidad de derechos. Esto es lo que desde las voces de una política exterior feminista se escucha con contundencia y claridad. Cuando las mujeres, los movimientos feministas y organizaciones de mujeres empezamos a alzar nuestras voces en la comunidad internacional, recuerden aquel 1981 en La Habana, nos pronunciamos por la paz, por el no armamentismo, nos pronunciamos por el principio de no injerencia, por la no arbitrariedad sancionatoria de los poderosos, nos pronunciamos por la igualdad. Hoy, en esta sesión especial en que nos desafía y nos convoca vincular una agenda impostergable como es la agenda del cambio climático y una agenda exigida como es la de la igualdad, creo que podemos decir que estamos en este ámbito multilateral poniendo luz
sobre lo que a veces nos produce incertidumbre, desasosiego y hasta escepticismo o pesimismo en la comunidad internacional, porque dijimos que de la pandemia salíamos mejores, con más cooperación, con más equilibrio entre los países, entendiendo la salud como un bien público global. Salimos, en cambio, con la geopolítica del odio, con la geopolítica de la discriminación, de las asimetrías, de las injusticias, de la opulencia, de la profundización de la desigualdad. Entonces creo que hoy una política exterior feminista vuelve a plantear a las voces de estados que nos comprometemos con que este modelo de desarrollo no va más. Debemos transformar el mundo. No podemos seguir aceptando complacientemente que el 1% más rico acopare las dos terceras partes de la nueva riqueza generada desde 2020 a nivel global. No podemos aceptar complacientemente como estados soberanos y sociedades que buscan su emancipación que hoy el mayor incremento de la desigualdad entre países y el mayor crecimiento, tenemos el mayor crecimiento de la pobreza desde la Segunda Guerra Mundial, tal como nos dice el Banco Mundial. No podemos aceptar complacientemente que los principales costos que están enfrentando nuestros pueblos, especialmente el mundo en desarrollo y el sur global, es que estén incrementándose por razones geopolíticas de confrontaciones estériles y odiosas que aumenten los costos de los alimentos y la energía, que 95 grandes empresas dupliquen sus beneficios en el 2022 mientras empobrecen los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué decir de la deuda? ¿Qué decir de la deuda? Significa el 60% del PBI para los países de renta baja. El impacto de género es clave, contundente, devastador. Hoy vemos que 3 de 4 gobiernos en los países en desarrollo han recortado el gasto público para los próximos 5 años. Las más afectadas, las mujeres en nuestra diversidad y los niños. Quiero poner, ya para finalizar, un punto. Hoy se está discutiendo en Nueva York, donde muchas de nosotras participaremos, este mundo que se abre como una enorme oportunidad de un desarrollo innovativo, inclusivo, transformativo, justo, las nuevas tecnologías. Y sin embargo vemos los sesgos de género, la inequidad en el acceso, la injusticia hasta en las patentes. Solamente el 2% de las innovaciones que se han inscrito en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual son las mujeres las titulares de ese conocimiento. Que decir que solo el 12% de las personas que investigan en este sector somos mujeres. Pero vamos y termino con cambio climático. Claro que tiene que ver una política exterior feminista para que el cambio climático no reproduzca y profundice las desigualdades existentes. Recuerden, en la COP27, resulta que nos encontramos con que de los 110 líderes presentes, solo 7 fuimos mujeres. Que la composición de las delegaciones en esta importante discusión, en realidad algunas estaban conformadas por el 100% o el 90% solo de varones, y cuando habían mujeres no superaban el 34%. Sería insignificante si no fuese que 8 de cada 10 personas desplazadas por desastres climáticos son mujeres y niñas. Esto sería indiferente si no fuese porque ante las situaciones de los desastres son las violencias basadas en género las que proliferan y las que se incrementan. Sería indiferente si no tuviéramos que reconocer que también en nuestra región, y principalmente en nuestra región, las defensoras del ambiente pagan con su vida.
68% de los asesinatos de defensoras y defensoras ambientales se produjeron en América Latina y el Caribe, 38% de ellas mujeres indígenas. Honor y memoria, compromiso y lucha con Berta Cáceres. Termino diciendo, en este marco, que es la OEA, no es indiferente plantear este tema como un eje sustantivo, estratégico y cooperativo de la política exterior feminista. Tanto en el IPCC, en el 2022 se presentaron los impactos diferenciados del cambio climático, de los cambios ambientales sobre las mujeres y las niñas. Allí, la Alianza Global de Género y el Clima está puesta en el corazón de la agenda de aquellos países que hemos asumido una política exterior feminista. Porque las mujeres son el 20% de las propietarias de las tierras, porque son el 80% de la población desplazada, porque en el sector energético, en el mundo del trabajo de la energía, es la mayor brecha de género que asistimos. Solo el 22% de mujeres trabajan en ese sector. La transición energética, energías limpias, renovables, necesita mujeres, ¿y saben por qué? Porque las mujeres, según un estudio de la Unión Europea, somos conscientes de que este modelo de desarrollo es insostenible. Y cuando funcionamos como ciudadanas consumidoras responsables todos los días, ocupadas de los cuidados, muestra la Unión Europea en este estudio que las mujeres consumimos menos energía cuando los hogares están encabezados por mujeres que cuando están encabezados por varones. Felicitaciones, Antigua y Barbuda, que está con este plan realmente fantástico de llevar a todos los hogares monomarentales energía limpia. Termino haciendo una apelación a una gobernanza inclusiva, igualitaria, emancipatoria en el multilateralismo real, en donde la igualdad es un principio inexcusable, los derechos humanos, un piso exigible y realmente el no a la violencia de género, un horizonte impostergable. La CIM ha planteado el Plan Estratégico 2022-2026, una línea específica sobre el impacto diferenciado de género del cambio climático, la degradación ambiental y los desastres. Bravo por la resolución número 3 del 2021, adoptada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde nos recuerda y nos inspira a fortalecer nuestros desarrollos normativos y hacernos cargo de la opinión consultiva 23 de la Corte, en donde se establece que tenemos el derecho humano a un ambiente sano. Ese artículo 19, las mujeres y las niñas, no estamos como víctimas, sino visibilizadas como el espacio donde la injusticia, la inequidad y la discriminación se expresan con mayor contundencia. Ese artículo 30, donde reclama el basta al hostigamiento, persecución y asesinato de las mujeres defensoras ambientales. Como ustedes saben, esta semana pasada ha estado en nuestro país, gracias a la gestión de nuestro querido embajador Raimundi ante la OEA, el Comité de Expertas de Seguimiento de Belén do Pará. Hay cuatro palabras que hoy, en nuestro país, que invitó el gobierno a estas expertas, atraviesa al mundo público y político para las mujeres que se deciden a ser protagonistas activas en la transformación del mundo que debemos dejar atrás. Autocensura, hostigamiento, miedo e impunidad. Estas son las palabras que las expertas independientes de la OEA han definido para caracterizar lo que le pasa a las mujeres que participan en los ámbitos públicos y políticos de nuestro país y también diría de todo el mundo frente a discursos de odio, de discriminación, en donde la violencia
se enfrenta ante la indiferencia del poder, la corrupción de la justicia y la prepotencia de los poderosos. Por eso, una política exterior feminista, para transformar el mundo, señor presidente, en el sentido de la igualdad, los derechos humanos, la paz y la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación comprensiva, Ms. Percival. Thank you. I'll now request that the Secretariat show the video address by Her Excellency Laura Gil, Vice Minister for Multilateral Affairs of Colombia. Please proceed, Secretariat. Apreciada Alejandra Mora, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de la Mujer. Estimadas Antonia Urrejola, Ministra de Relaciones Exteriores de Chile. Janaina Tehuani, Ministra de Relaciones Exteriores de Panamá. Marta Delgado, Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México. María Cristina Perceval, representante especial para la política exterior feminista argentina. Apreciadas colegas, apreciadas amigas que hoy acompañan este encuentro. Quiero empezar agradeciéndoles por esta sesión extraordinaria para conmemorar el Día de la Mujer y por generar este encuentro para reflexionar acerca del proceso de construcción de políticas exteriores feministas en nuestra región y de cómo, a través de ellas, estamos llamadas a construir soluciones a los desafíos y efectos que tiene el cambio climático sobre las vidas de las niñas y las mujeres. Estos dos temas son de la mayor relevancia para el gobierno colombiano y personalmente para mí, por lo cual el Viceministerio de Asuntos Multilaterales está trabajando de forma permanente en estos asuntos. Colombia está comprometida con la paz total. Y esta solo es posible con la participación de las mujeres en toda su diversidad. Jugamos un papel fundamental como agentes de cambio. Y como lo dice el presidente Petro, el cambio es para y con las mujeres. Colombia quiere ser un referente internacional de paz y de vida. Y estamos convencidos de que las transformaciones se realizarán de la mano de las mujeres. Junto a ellas, estamos trabajando en transformaciones estructurales que lleven a saldar la deuda en términos de representación política, igualdad y autonomía económica frente a los hombres. Garantizar el derecho a una vida libre de violencias y decidir sobre sus cuerpos. Realizar también un proyecto de vida próspero y autónomo. Fruto de este incansable interés del gobierno colombiano por fortalecer la agenda de mujeres y género, uno de los hitos más importantes y en los que estamos enfocando todos nuestros esfuerzos es en la construcción de la política exterior feminista colombiana. Al respecto, me es muy grato anunciarles que ya tenemos una versión preliminar construida a través de diálogos con la sociedad civil y con centros de pensamiento sobre las necesidades de las mujeres en la política exterior y sobre cómo esta no puede estar alejada de las realidades internas de los países. Hemos conversado con Canadá, Chile, España, Francia, México y Suecia, que han sido muy generosos al compartir sus experiencias en el proceso de construcción de una política exterior feminista. Como parte de todo este proceso, la política exterior feminista de Colombia tiene tres aspectos fundamentales. El primero es pacifista, porque le estamos apostando a la paz total dentro y fuera de las fronteras. Dos es participativa, porque el activo involucramiento de las mujeres en todas las esferas de toma de decisiones es necesario. Necesitamos más y más democracia. Y tres es interseccional,
porque no podemos desconocer las múltiples y diversas interconexiones e interacciones a las que nos enfrentamos cuando hablamos de mujeres y género. Entendemos que las múltiples identidades, mujeres afro, indígenas, mestizas, heterosexuales, LGTBI+, rurales y urbanas, se acumulan para profundizar y agudizar las desigualdades. Hemos identificado áreas sobre las cuales enfocaremos los esfuerzos de la política exterior feminista para cerrar brechas y generar un cambio estructural, de manera a transitar hacia una sociedad más igualitaria que promueva el empoderamiento y la autonomía de las mujeres y niñas y que garantice, sin distinciones, su derecho a la educación, a la salud, al trabajo digno y a la eliminación de todas las violencias basadas en género. Dentro de estas áreas se encuentran la de paz y seguridad, con un especial énfasis en desarme y violencias basadas en género, medio ambiente, comercio, migración, servicio exterior, cultura, cooperación y ciencia y tecnología. Todos estos son espacios que hemos identificado por su efecto diferenciado sobre la población más vulnerable, en particular las mujeres y las niñas. En este espacio quiero hacer especial mención al eje de medio ambiente. Las mujeres son guardianas del agua y del territorio, son protectoras de la vida y del medio ambiente. La triple crisis planetaria en la que confluyen el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad no es neutral, no es indiferente al género y afecta de manera desproporcionada a las mujeres. De acuerdo con reportes presentados por Naciones Unidas en el marco de la COP26, el 80% de las personas desplazadas por desastres relacionados con el cambio climático son mujeres y niñas. Y a su vez, ellas tienen una probabilidad de morir 14 veces más alta que la de los hombres por factores ambientales. Mediante este eje de la política exterior feminista, buscamos involucrar a las mujeres y a las niñas como agentes de cambio que aporten en la construcción de acciones afirmativas que lleven a mayores niveles de igualdad y desarrollo sostenible. Esto, a su vez, es un compromiso con las mujeres defensoras del medio ambiente, compromiso que ratificamos al aprobar en el Congreso el Acuerdo de Escazú. Igualmente, en el marco de la COP27 en 2022, Colombia presentó su primera hoja de ruta para el Plan de Acción de Género y Cambio Climático de Colombia, la cual se construyó en consenso con todos los sectores que tienen responsabilidad sobre la gestión del cambio climático en Colombia, así como con las organizaciones ambientales de mujeres rurales campesinas, afrocolombianas e indígenas del país. Estamos convencidos, como lo ha dicho nuestra embajadora en Naciones Unidas, Leonor Salavata, que el futuro de las nuevas generaciones está en la tierra, el aire, el agua, en la existencia de todos los seres de la naturaleza. En tal sentido, en el marco de la política exterior feminista, y como lo señaló el secretario general de Naciones Unidas en su más reciente informe sobre mujer, paz y seguridad, continuaremos identificando espacios y estrategias para garantizar la participación significativa de las mujeres en la toma de decisiones y en el diseño y ejecución de planes sobre el medio ambiente y transición energética para contribuir a combatir la triple crisis planetaria y labrar un futuro pacífico, justo e inclusivo. Junto a Chile, hemos presentado una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las obligaciones de estatales en casos de emergencia climática. Contamos con que la respuesta también tenga un fuerte enfoque de género. Muchas gracias. I extend thanks to the Permanent Mission of Colombia for making this presentation possible
and kindly ask that the delegation of Colombia convey our thanks and appreciation to Vice Minister Gil for her participation at this meeting. Very, very instructive. I'll now request that the Secretariat show the video address by Her Excellency Martha Delgado Peralta, Undersecretary for Multilateral Affairs and Human Rights of Mexico. Please proceed, Secretariat. Hola, soy Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos del Gobierno de México. Es un gran honor para mí formar parte del segmento sobre política exterior feminista, un proceso en construcción en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres de la Organización de Estados Americanos. En enero de 2020, México adoptó formalmente una política exterior feminista. Fuimos el primer país del sur global en adoptar esta postura feminista en el interior de nuestra política exterior, y desde entonces nuestro país se ha caracterizado por liderar el impulso de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en nuestra agenda bilateral y regional, así como en las negociaciones y mecanismos e instrumentos multilaterales. El objetivo de nuestra política exterior feminista es orientar las acciones gubernamentales para reducir y eliminar las diferencias estructurales, las brechas y desigualdades de género, con el fin de construir una sociedad más justa y próspera. Lo anterior a través de tres elementos fundamentales. Uno, la incorporación transversal del enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y la interseccionalidad en todas las áreas de la política exterior mexicana. Segundo, la visibilización del aporte de las mujeres en la política exterior y nuestras acciones globales. Y tercero, la promoción de la coherencia entre nuestra política interior y nuestra política exterior. La OEA es un espacio importante para México, para el avance de los derechos humanos de las mujeres, las jóvenes y las niñas. Y México siempre ha defendido el multilateralismo como una vía por excelencia para crear soluciones comunes a los problemas que enfrenta la humanidad. Por ejemplo, México fue uno de los países clave para impulsar la creación del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará en el año 2004. Seguimos contribuyendo en el mecanismo a través de nuestro reporte de indicadores de la cuarta ronda de evaluación hemisférica. Estimamos fundamental que la OEA se fortalezca para considerar de manera integral los derechos humanos de las mujeres, jóvenes y niñas en toda su diversidad y que logre atender la complejidad de las múltiples e interseccionales formas de discriminación y violencia que ellas atraviesan. De ahí que México, en el marco de la política exterior feminista, resalte constantemente en las negociaciones multilaterales de este espacio la importancia de tomar en cuenta la perspectiva de género y los derechos humanos con enfoques de interseccionalidad, multiculturalidad en materias como igualdad, autonomía de las mujeres y derechos y salud sexual y reproductiva. Lo anterior es vital para el logro de las autonomías de las mujeres. En la conmemoración de este 8 de marzo no podemos seguir dejando a ninguna mujer, joven o niña atrás. De acuerdo con las Naciones Unidas, al ritmo del progreso actual, podemos tardar 300 años en alcanzar una plena igualdad de género. Esto repercute en las mujeres, las familias, las comunidades y también en las mujeres que son víctimas de los estragos de la dominancia del patriarcado. Es momento de combatir las desigualdades históricas y estructurales contra las mujeres, jóvenes y niñas. Ellas confían en nuestro trabajo para generar acciones que cambien con su día a día para beneficio de ellas y también de toda la comunidad. Y por eso no podemos fallarles. Muchas gracias. I extend thanks to the Permanent Mission of Mexico for making this presentation possible. Very inspiring. And I kindly ask that the delegation of Mexico convey our thanks and appreciation
turn to Secretary Delgado for her participation in this meeting. I will now request that the Secretariat show the video address by Her Excellency Yil Otero, Vice Minister of Multilateral Affairs and International Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of Panama. Please proceed, Secretariat. Hoy honramos a aquellas mujeres que por décadas lucharon para garantizar la igualdad de nuestros derechos fundamentales. Al hacerlo, no solo redimensionamos a aquellas mujeres de quienes somos todas deudoras, sino también sus estrategias y alianzas para alcanzar ese derecho. Son muchas las barreras que las mujeres a lo largo de los años hemos podido, con esfuerzo y persistencia, superar para acercarnos a la igualdad de género y lograr que nuestros derechos sean reconocidos. Sin embargo, a pesar de los avances alcanzados, aún existen enormes desniveles entre las oportunidades y derechos que se reconocen a hombres y mujeres. A manera de ejemplo, resalto que en América Latina existe una participación de tan solo 28.7% de mujeres en gabinetes presidenciales y en los países del Caribe un 21.6%. Por otro lado, en los órganos legislativos de la región, solo el 34.9% de los puestos son ocupados por mujeres. En el hemisferio, tan solo 7 mujeres son cancilleres y en la OEA, 8 representantes permanentes. La pandemia produjo repercusiones significativas que afectaron de una manera importante a las mujeres del mundo. Por esto, se vuelve imprescindible que renovemos nuestro compromiso con la igualdad y equidad de género, ya que nos encontramos en una coyuntura que podría servir de base para rediseñar sociedades que no estén marcadas por las causas estructurales que producen la discriminación social, económica y cultural que enfrentamos las mujeres. Por casi 100 años, valientes mujeres han luchado por conseguir la igualdad de género y cerrar esas brechas que aún nos separan de la garantía plena de derechos en igualdad de oportunidades. Y los estudios sugieren que faltan otros 100 años para alcanzarla. La situación actual demanda posicionar en lo más alto de la agenda de género y que cada país, dentro de sus posibilidades y respondiendo a aquellas necesidades que se ajusten a las realidades que viven las mujeres dentro de sus fronteras, hagan frente a los retrocesos en el cumplimiento de la promoción y protección de sus derechos. Así como hemos alcanzado grandes e importantes avances en esta materia, aún nos queda un largo camino por recorrer. Panamá reconoce esta necesidad y, como consecuencia, seguimos trabajando en construir una política exterior feminista que permita avanzar en la agenda hemisférica para la igualdad, equidad y derechos humanos de las mujeres en toda su diversidad. Aprovecho esta ocasión para reiterar el profundo e inequívoco compromiso del excelentísimo presidente Cortizo para garantizar la participación de mujeres en las mesas donde se toman decisiones. Compromiso evidenciado con el acogimiento de la 39ª Asamblea de Delegadas de la CIM en Panamá, la postulación de la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, como presidente de la CIM, la presentación ante la Asamblea Nacional del proyecto de ley que crea el Ministerio de la Mujer y alcanzar la paridad en la Corte Suprema de Justicia. Cabe destacar que al 2016 ni una sola mujer ocupaba el cargo de magistrada y en total solo 6 mujeres habían ocupado este puesto en la historia republicana. Las mujeres que aspiran a ocupar estos cargos están capacitadas e interesadas. Un ejemplo tangible consiste en que en las elecciones generales del 5 de mayo de 2019 en Panamá, una mujer aspiró a la presidencia de la República por la libre postulación. 2 mujeres fueron candidatas a la vicepresidencia en nóminas de partidos políticos y más de 600 mujeres se postularon a cargos de elección popular. La importancia de resaltar estos datos radica en visibilizar que aún existen brechas de desigualdad y que debemos aprovechar estos espacios multilaterales para incentivar políticas regionales feministas que estén enfocadas en promover la participación de las mujeres en todos aquellos rubros en los cuales se observa disparidad.
toma de decisiones políticas, la ciencia, el sector empresarial, por mencionar algunos. No debemos olvidar el rol protagónico que han jugado sistemas multilaterales como la OEA en la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad de derechos. El multilateralismo ha sido una plataforma indispensable, proporcionando un espacio de diálogo que ha permitido consolidar alianzas y adelantar esta agenda mediante la formalización de instrumentos legales que cada vez nos acercan aún más a la anhelada paridad de género. Hoy, el mensaje que les deseo transmitir es que continuemos aprovechando estos espacios con una mayor voluntad de buscar consensos en tiempos de polarización, para así avanzar esta agenda en el hemisferio y sumarnos y honrar las voces de todas las mujeres que en el último siglo no descansaron por garantizar los derechos que hoy día disfrutamos. Esta es una responsabilidad que tenemos con nuestras predecesoras y con nuestras sucesoras. I extend thanks to the permanent mission of Panama for making this presentation possible, another inspiring presentation, and kindly ask that the delegation of Panama convey our thanks and appreciation to Vice Minister Otero for her participation in this meeting. I'll now request that the Secretariat show the video address by Ambassador Maria Luisa Escorel de Moraes, Ambassador of Brazil to the Kingdom of Sweden and appointed Secretary for Relations with Europe and North America for the Ministry of Foreign Affairs. Please proceed, Secretariat. Agradeço as delegações que convocaram este evento tão oportuno que permitirá a troca de experiências e de perspectivas relevantes entre os países de nossa região. A garantia dos direitos humanos de mulheres e meninas constitui prioridade central do governo brasileiro, claramente anunciada no mais alto nível. A essa prioridade deve corresponder um consequente espelhamento na formulação e execução de nossa política externa. O diálogo e o engajamento brasileiros junto a foros internacionais dedicados aos direitos humanos, tem contribuído para fortalecer os marcos legal e institucional necessários para fazer avançar a proteção dos direitos de mulheres e meninas no plano doméstico. Valorizamos, com esse propósito, nossa participação na Comissão Interamericana de Mulheres e o engajamento com outros órgãos e mecanismos internacionais dedicados à garantia dos direitos de mulheres e meninas, entre os quais se sobressaem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Estamos comprometidos a extrair desse engajamento oportunidades para impulsionar o quadro doméstico e a cooperação regional sob a forma de medidas palpáveis, concretas, que permitam estender a garantia efetiva dos direitos humanos a mulheres e meninas em todo o hemisfério. No que se refere ao enfrentamento da violência doméstica, temos na Lei Maria da Penha um exemplo concreto de como a atuação dos órgãos do sistema interamericano podem contribuir para a prevenção e o combate a esse flagelo. Ao longo das duas últimas décadas, o Brasil tem feito esforços consistentes para criar um sistema de garantias contra a violência de gênero. Esse esforço tem envolvido não só a aprovação de um marco legal que responda às variadas formas pelas quais a violência se expressa, seja elas na esfera doméstica, política, simbólica, online, ou sob a forma do tráfico de mulheres, do desaparecimento forçado ou do feminicídio, mas também incluído a colocação em prática de um conjunto abrangente e coordenado de mecanismos de serviços públicos aptos a identificar,
prevenir e proteger mulheres e meninas vítimas de violência e a investigar e responsabilizar os perpetradores dessas violações. Em um país de desigualdades profundas, em que mulheres estão sujeitas a formas múltiplas e agravadas de discriminação, os desafios são imensos. A criação pelo governo brasileiro do Ministério das Mulheres eleva e expressa o compromisso brasileiro em demolir este castelo secular de desigualdades e de discriminação, transversalizando a perspectiva de gênero na atuação dos mais variados órgãos que compartilham entre si responsabilidades pela promoção e a proteção dos direitos humanos de todas as mulheres e meninas. O Ministério das Relações Exteriores, como responsável pela formulação e execução da política externa, é parte desse esforço e acumula responsabilidade por diversas ações que têm incidido sobre a promoção e a proteção dos direitos da mulher, em linha com o que dispõe a legislação brasileira e com os compromissos assumidos pelo país no plano internacional. A agenda de gênero desdobra-se em múltiplas frentes: saúde e trabalho, educação e desenvolvimento sustentável, prevenção do crime e acesso à justiça, mudança do clima e segurança alimentar. A questão de gênero perpassa um número infindável de outras agendas e de foros encarregados de sua consideração. A agenda internacional inclui igualmente esforços em favor do aumento da participação de mulheres nas mais variadas esferas, inclusive naquelas em que sua presença é tradicionalmente deficitária, como na promoção da paz e segurança internacionais. O governo brasileiro tem trabalhado também para aumentar substancialmente o número de mulheres em cargos de liderança. Isso faz parte de compromisso geral com a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas. Pela primeira vez na história, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil tem uma mulher na posição mais elevada da carreira diplomática. Permito-me, assim, fazer referência ao discurso que a embaixadora Maria Laura da Rocha proferiu ao assumir a função de secretária-geral, quando afirmou que, abro aspas, o objetivo da igualdade de gênero deve pairar sobre todas as ações do Ministério, orientando a atuação de cada um de nós em todos os momentos. Todos ganharemos com esse engajamento. Fecha aspas. Muito obrigada. Muchas gracias, embajadora. Muchas gracias, embajadora, por su presentación. Quisiera extender nuestro agradecimiento a la Misión Permanente de Brasil por hacer posible la participación de la embajadora y agradecer nuevamente su presentación. Ahora quisiera pedir a la Secretaría que ponga el video de la embajadora María Gabriela Troya Rodríguez, directora del Sistema Interamericano del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador. Adelante, Secretaría. Señor Presidente del Consejo Permanente, señor Presidente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, señor Secretario General de la OEA, señoras y señores embajadores, representantes permanentes y observadores permanentes ante la OEA, señoras y señores. En lo que se refiere a la política exterior feminista, el Ecuador considera que se debe propender a alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, apoyar la representación paritaria y promover los derechos de las mujeres en los foros internacionales, visibilizando el aporte de las mujeres a las relaciones internacionales y a los procesos de paz y seguridad.
Si se toma en cuenta las bajas cifras de la participación de mujeres en el quehacer internacional, se puede concluir que las normas regionales e internacionales establecidas para promover y proteger los derechos de las mujeres y las niñas aún son insuficientes para garantizar en la práctica la igualdad de oportunidades y disminuir la brecha de género. Ecuador felicita a los países que han adoptado acciones concretas para avanzar en esta nueva corriente de política exterior feminista. Conoce los avances de varios de ellos y comparte la importancia del empoderamiento de la mujer como un objetivo estratégico en el ámbito internacional, así como el aumento de la participación de mujeres en puestos de toma de decisión y de esta manera lograr una mayor protección de los derechos humanos. Merece destacarse la propuesta de la Red Iberoamericana de Mujeres Mediadoras en el marco de la CEGIP. Sin duda, este espacio facilitará el intercambio de experiencias y buenas prácticas y potenciará las capacidades de las mujeres en su rol de mediadoras y constructoras de paz, tanto en la prevención y mediación de conflictos internos como en los regionales. Aprovecho esta ocasión para informar que este 25 de marzo en Santo Domingo, República Dominicana, el Ecuador asumirá la presidencia pro tempore de la 29 cumbre de la Conferencia Iberoamericana. Como afirmó la embajadora Silvia Espíndola, representante del Ecuador ante la Comisión Interamericana de Mujeres en la sesión especial de 95 aniversario de su establecimiento, la Cancillería ecuatoriana, como institución rectora de los derechos de las personas en movilidad humana, brinda atención prioritaria a las mujeres migrantes y refugiadas, sobre la base de una política de transversalización de la perspectiva de género. Asimismo, ejecuta medidas para prevenir y eliminar toda clase de actos instigadores de discriminación, violencia o acoso laboral o sexual. Igualmente, Ecuador reitera su compromiso permanente con la OEA y la CIM para continuar trabajando de manera conjunta por los derechos y el desarrollo integral de las mujeres del país y del hemisferio. El Ecuador es actualmente miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Cancillería, con el apoyo de ONU Mujeres, coordina la elaboración de un plan de acción nacional para implementar la Resolución 1325 de Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad, que incluya una perspectiva de género en la prevención y solución de conflictos, así como una mayor efectividad en el ejercicio de los derechos de las mujeres en el sistema electoral y el sistema judicial. Una buena noticia es la creación por parte del Gobierno Nacional del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos el pasado 29 de noviembre. En el ámbito interno, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana expidió el protocolo para la prevención, actuación y eliminación de todas las formas de acoso o hostigamiento laboral con connotación sexual, convirtiéndose en el primer ministerio en poner en marcha una medida concreta para combatir esta problemática. El protocolo constituye el primer esfuerzo de política pública para abordar el acoso laboral con connotación sexual en el sector público. Garantiza la protección de los derechos humanos, está enfocado en las víctimas, dirigido a asegurar el pleno disfrute de los derechos de igualdad y el empoderamiento de las mujeres, contenidos en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Ecuador. Además, se han institucionalizado los programas de capacitación en temas de género y acoso laboral, dirigidos a funcionarios y funcionarias. Se ha garantizado la paridad en los últimos concursos de ingreso a la carrera diplomática. Se ha establecido el compromiso de la creación de una unidad de género en la institución, con el resultado de la primera mesa de diálogo institucional por igualdad de género que tuvo lugar en noviembre pasado. Finalmente, con ocasión del Día Internacional de la Mujer, hoy se está llevando a cabo el concurso de narrativa Historias de Mujeres en el Servicio Exterior Ecuatoriano, que pretende visibilizar los aportes de las mujeres y a la vez generar un espacio de escucha en un ambiente de empoderamiento. Muchas gracias. Muchas gracias a la delegación del Ecuador por hacer posible la presentación de la embajadora María Gabriela Troya Rodríguez, directora del Sistema Interamericano del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador. Agradecemos y valoramos la participación en esta sesión especial
para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Ahora tengo el honor de dar la palabra al copresidente de esta sesión conjunta y presidente del Consejo Interamericano de Desarrollo Integral, Su Excelencia Gustavo Andreasen, representante permanente del Perú, a quien le damos la bienvenida. Recientemente ha presentado sus credenciales y le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, señora embajadora María Roquebert. Buenos días, señoras ministras, invitadas especiales, estimados colegas, señoras y señores representantes permanentes, representantes alternos. Con mucho gusto los saludo para continuar con la consideración de los temas que hoy nos convocan en conmemoración con el Día Internacional de la Mujer. Al respecto, permítame, señora presidenta, una breve licencia en esta especial fecha. El Perú no es ajeno a los problemas estructurales que afectan a las mujeres, jóvenes y niñas en nuestra América. Por ello, con especial satisfacción, hoy les puedo informar que mi país tuvo que esperar 200 años de independencia para tener hoy a la primera mujer presidente constitucional de la República. Ella, doña Dina Boluarte, es una mujer nacida en los Andes, es madre e hija de padres quechuahablantes, y al igual que miles de mujeres en América, tuvo que transitar un duro camino venciendo odiosas e intolerables resistencias históricas. Es así como ha logrado posesionarse de la presidencia constitucional del Perú. En su nombre, expreso nuestra admiración y saludo a las mujeres de la América entera en el Día Internacional de la Mujer. Gracias, señora presidenta. Antes de continuar, permítaseme, por favor, reconocer y agradecer al representante permanente de El Salvador, el embajador Agustín Vázquez Gómez, por el liderazgo que ha ejercido al frente de los trabajos del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral en su condición de vicepresidente del CIDI y con quien esta reunión fue organizada. Gracias, señor embajador, y por su intermedio expreso mi saludo y agradecimiento al personal de la misión permanente a su cargo. Continuaremos, presidenta, esta sesión conjunta con exposiciones sobre la acción climática y el liderazgo de las mujeres en la gestión ambiental y en el riesgo de desastres. Al respecto, reconocemos que el cambio climático tiene un impacto diferenciado sobre las mujeres, jóvenes y niñas, siendo ellas parte de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, históricamente más marginadas en el mundo, y por depender más de los recursos naturales afectados por el deterioro ambiental. Pero aún siendo así, la participación y el liderazgo de las mujeres, las jóvenes y las niñas en iniciativa de sostenibilidad dan como resultado una acción más efectiva contra el cambio climático. Es en ese sentido que nuestros países han adoptado diferentes enfoques para incorporar la perspectiva de género y el liderazgo de las mujeres en sus respuestas a la crisis climática y otros desafíos que provocan su exclusión y discriminación. Por ello, es imperativo continuar analizando las oportunidades, así como las limitaciones que confronta este sector de la población, desde un enfoque interseccional, con el fin de que sus voces sean escuchadas y participen en igualdad de condiciones en la toma de decisiones relacionadas con el cambio climático y la sostenibilidad. Para ayudarnos a conocer mejor sobre estas oportunidades y limitaciones, contamos con un selecto panel de expositoras a quienes doy la bienvenida y agradezco su participación en esta sesión. Tengo mucho gusto en ofrecer la palabra en primer término a la señora Alejandra Mora Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres. Señora Mora Mora, usted tiene la palabra. Inicie, por favor, su exposición. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido. Señora presidenta, la mesa principal, a todas las personas de las misiones, a quienes han participado, particularmente las mujeres. Un abrazo sororal y un reconocimiento a que todo lo que tenemos ha sido luchado
nuestra libertad, nuestros derechos políticos, la posibilidad de tomar nuestras decisiones. Todo eso ha sido producto de una reivindicación histórica que hoy disfrutamos y que no podemos olvidar en ningún momento. Y todo lo que seguimos haciendo es por las que tenemos pendientes, y nuestra región tiene demasiadas mujeres pendientes, y más derechos para más mujeres es lo que nos convoca el día de hoy. Quiero agradecer profundamente que el Consejo Permanente tenga hoy el concepto de desarrollo integral. Las mujeres hemos venido abonando a este concepto de desarrollo integral, y solo unas reflexiones generales sobre lo que las mujeres hemos venido señalando sobre el concepto de desarrollo integral. Lo más importante que hemos colocado es que significa una ruptura del modelo tradicional y que tiene que alimentarse de nuevas visiones. Una de esas visiones tiene que ver con la inserción laboral de las mujeres y la corresponsabilidad del cuidado. Tiene que ver con la mirada de las nuevas formas de violencia, que son los mismos ropajes, pero que se interactúan en otros espacios. Tiene que ver con el nuevo concepto de digitalidad, a quién beneficia, cómo irrumpe en el tema de las relaciones interpersonales, dónde se está colocando las brechas, pero además la violencia que está generando y que no tiene un sistema de protección para todo lo que significa la integridad física de las personas y psicológica de las personas. El tema de los liderazgos de las mujeres como una respuesta a muchos de los conflictos que se está teniendo, y el tema de la paridad. La diplomacia feminista de la que se habló, y más allá de los temas que también han colocado las ministras de Relaciones Exteriores e invitadas, quisiera recordar que tiene un movimiento hacia el exterior de los ministerios de Relaciones Exteriores, pero también hacia lo interno para saber dónde están colocadas las mujeres. Y también tiene una reivindicación enorme del concepto feminista. No es el que da miedo, no es el que significa una interpelación a la lucha contra los hombres, no tiene que ver nada con eso. Es un movimiento transformador, el que ha cambiado el rostro del mundo y debería ser declarada como la más bella palabra. Y eliminarle ese contenido distorsionador me parece que es absolutamente estratégico. En el marco del cambio climático quisiera señalar por qué ese tema tan relevante para los derechos de las mujeres. En primer lugar, tiene que ver porque somos las más afectadas con el cambio climático. Cuando nos damos cuenta de que las emergencias en los territorios, cuando ocurren los desastres, son las mujeres y las niñas y los niños, las personas más vulnerables a todo lo que viene ocurriendo en las comunidades. Pero también a una forma que está asocia a los desastres y a los conflictos en las comunidades, que tiene que ver con las violencias de género y a las violencias sexuales. Y los datos que se han dado tienen que ver con los datos de más de 80% desplazadas por desastres de las mujeres y los impactos que están teniendo. Pero no quisiera hablar desde la perspectiva de todo lo que son los efectos negativos, sino la posibilidad que tenemos, las habilidades diferenciadas y las experiencias de las mujeres de contribuir con estos liderazgos en colocar unas rutas distintas y señalar algunos elementos fundamentales. Y lo que estamos señalando es que las experiencias para la mitigación y la adaptabilidad ambiental tienen que poner su atención en la comunidad y en la lógica de sobrevivencia humana y en el concepto que las mujeres estamos colocando de cuidados. Y cuidados no solamente significa cuidar a las personas, que ya de por sí es el mainstreaming, sino colocar la tierra, el medio ambiente, colocar el cuidado del bienestar de las personas. Y cuando estamos hablando de desastres naturales, esto debería ser absolutamente central. No obstante, este rol
privilegiado de las mujeres, persiste una resistencia a que formen parte de las mesas donde se toman las decisiones, a estar en las discusiones, a colocar desde estas experiencias el seguimiento, las estrategias y los mecanismos de mitigación a la adaptación del cambio climático. Por eso es muy importante colocar en la lógica de mujeres, paz y seguridad, en la lógica de recuperar las experiencias y los cuidados de las mujeres en mesas de toma de decisión. El segundo tema es recuperar en las políticas la especificidad y la importancia de las buenas prácticas y de generar diálogos de alto nivel que aborden soluciones al cambio climático desde la perspectiva de las mujeres. Y lo tercero, que también está estructuralmente en este tema, es lo que se ha venido llamando la nueva economía verde y cómo esta economía, que se señala por el Banco Interamericano que para el 2030 creará más de 15 millones de empleos netos en la América Latina y el Caribe, en los sectores de agricultura, energías renovables y otros, y cómo hay una segregación de género en este ámbito, y por eso tenemos que colocar esta reflexión de cuál es la ruta para el acceso a la nueva economía verde de las mujeres. En esta línea, y lo han reconocido muchas de las mujeres que están integrando la Comisión Interamericana de Mujeres, generamos en Panamá la declaración y la aportación de un nuevo plan estratégico donde se coloca el cambio climático y liderazgo de las mujeres en gestión de medio ambiente y riesgos de desastres como un tema fundamental. Para eso hemos iniciado instalando una mesa de mujeres rurales. En esta mesa de mujeres rurales la idea es que sean las mujeres quienes nos traigan la problemática, pero también sus experiencias, no sentados de una mesa tomando decisiones desvinculadas de las necesidades de las mujeres. Además, estamos generando una primera reunión para las próximas semanas de la mesa de mujeres indígenas, con las cuales también vamos a colocar en el centro de estos debates la realidad y experiencias y las demandas de las mujeres. En particular, en la primera reunión de las mujeres rurales han tomado y han señalado claramente los temas de acceso al agua, de tierras para sembrar y producir recursos, de la escasez de los recursos hídricos, del empobrecimiento de las zonas rurales, de las hambrunas, de la movilidad, de la pérdida de los territorios por incendios forestales, desastres y tormentas y deslizamientos e inundaciones, y de la accesibilidad a los recursos esenciales. Entonces, termino señalando la necesidad de construir políticas y programas, de incorporar los conocimientos y prácticas ambientales ancestrales, respetuosas del equilibrio cósmico, de la convivencia humana, del uso racional, transparente y eficiente de los recursos técnicos, financieros y de las tecnologías sostenibles, del reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de las comunidades y de la experiencia comunitaria para el uso de los recursos tecnológicos. Termino señalando que las mujeres, desde este rol milenario de cuidadoras, tenemos que continuar y expandiendo el cuidado como un valor que pueda cuidar responsablemente la vida, el bienestar y la tierra, y seguir asumiendo liderazgos en este sentido. Muchas gracias, señora presidenta, y esta es una pequeña contribución para esta hermosa discusión de lo que significa el desarrollo y la multilateralidad en este espacio. Muchas gracias. Agradecemos la exposición de la señora Mora Mora. Es muy importante la evaluación que nos ha ofrecido la Comisión Interamericana de Mujeres sobre los avances logrados a la fecha. Felicitaciones. Me complace ahora ofrecer la palabra a la señora King Osborne, secretaria ejecutiva para el Desarrollo Integral, quien expondrá sobre la acción climática, el desarrollo integral y la igualdad de género. Señora King Osborne, tiene usted el uso de la palabra para ofrecernos su exposición. La escuchamos. Thank you, Chair. Distinguished representatives, Secretary General Almagro, distinguished delegates, colleagues,
Happy Women's Day to all women across the world. Nearly 30 years ago, renowned social scientist Mary B. Anderson observed a peculiar trend within the development community. Organizations were shifting towards studying the causes of disasters rather than simply responding to their impacts. At the same time, donor countries were shrinking budgets for development projects and instead funding disaster response. Anderson proposed that to better understand this disaster development continuum, that is, the push and pull relationship between disaster relief and long-term development, an understanding of vulnerability was needed to achieve efficient and equitable outcomes. Anderson argued that gender analysis is the, quote, essential tool for accurately assessing vulnerability, diagnosing both opportunities and constraints within a development program, and identifying more strategies to support long-term development. Fast forward to today, when the world has acknowledged climate change as the test of our generation and the greatest challenge of this century, the debate on addressing gender gaps in responding to climate change continues. Though it is true that all people are impacted by climate change, the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change, the IPCC, recognizes that this impact is not equally distributed and that women and children are indeed disproportionately affected. This inequality, both caused and exacerbated by climate change, strikes at the core of the work of the Secretariat for Integral Development's operational mandate to secure sustainable, inclusive, and equitable development across the Americas. Assessing this unequal impact is complex, and implementing appropriate policy is altogether more challenging. For one, we lack accurate and relevant data on the specific socioeconomic impact of climate change on women across the Americas. We can, however, extrapolate from global statistics. The UN estimates that women and girls represent 80% of displaced people during climate disasters. They are also tragically 14 times more likely than men to die. Given that some 2,844 climate-related disasters were recorded in the Americas between 1970 and 2019, it is not hard to imagine the disproportionate socioeconomic injustices women in the region have faced over the for decades. A significant first rational step would therefore be to place our understanding of the specific socioeconomic impacts of climate change on women on a more scientific, actionable level to best determine what measures need to be taken. For its part, the Executive Secretariat for Integral Development has been seeking to mitigate the impact of climate change on women through the development of strategies and proposals for capacity building and technical advisory support to incorporate rights and gender-based development approaches to climate action. It has also developed a methodology for mainstreaming gendered approaches in the policies for the integrated management of water resources across national and transboundary basins in the Americas within the context of climate change. The Secretariat's toolkit for mainstreaming gender and interculturality within nationally determined contributions, NDCs, was developed based on the experiences of Costa Rica, Jamaica, Uruguay, and has been applied and continues to be applied in the Plata and Trofeo basins. Unique approaches such as these have come to characterize how SEDI has and will continue to address climate change's impact on women across our region. We have retooled our areas of strategic focus to guarantee climate change is the salient cross-cutting theme on our agenda, and we are eager to work with our member states. Work already underway is encouraging. Nearly all OAS member states have incorporated a gendered approach in their nationally determined contributions. And according to the Gender Climate Tracker,
Latin America's women's participation on party delegations of COP27 was ranked second highest in the world. Looking ahead, these climate actions must catalyze and inspire future action-oriented policy instruments to close critical gender gaps, reduce inequalities, and further strengthen regional collaboration. To that end, CEDI is proposing policy consensus around the issue of climate change and climate action ahead of the upcoming Sustainable Development Ministerial in October. In the months ahead, CEDI will continue playing a robust, dynamic role in the OAS's fight against climate change across the hemisphere. Going forward, CEDI can undertake gender-specific analysis in collaboration with member states to better understand the varied gendered vulnerabilities and socioeconomic impacts of climate change across the region. We can develop technical capacities and promote technical political dialogue on climate and gender at the regional level, support the design of policy instruments to ensure that socioeconomic justice within gendered framework is a fundamental element of climate change policies, programs, and projects. And we can support new women-led small business development initiatives that champion climate resilience and sustainability. Together, we must continue to design and implement programs that deliver added value to gender-specific challenges, bringing a sharper focus on the deeply rooted inequalities that exist. To do otherwise would spell disaster. And so today, on International Women's Day, CEDI is making the commitment that our climate action work champion the women in our region, giving due consideration not just to the capacity of women, but to the capabilities of women. If given a seat at the table, if allowed to provide input, and the influence outcomes, women will continue to prove that we are capable of effecting change which brings the most benefit to our families, our communities, and our countries. I thank you, Chair. Agradecemos a la señora Osborne. No cabe duda que las mujeres, las jóvenes y las niñas son líderes efectivas, poderosas y creadoras de cambios para la adaptación y mitigación climática, y que promover y propiciar su participación en iniciativas de sostenibilidad darán resultados más efectivos en la acción climática y, por ende, para el desarrollo integral. Ahora, con gusto ofrezco el uso de la palabra a la señora Dina Shelton, profesora de Derecho Internacional de la Universidad de George Washington, y que fuera además comisionada y presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre los años 2010 a 2013. La profesora Shelton expondrá sobre la intersección de género, el cambio climático y los derechos humanos. Profesora Shelton, tiene usted el uso de la palabra para su presentación. Thank you very much. Thank you to the organizers and delegates of member states for addressing this important topic on International Women's Day. I'm honored to be invited to speak to you this morning. To begin, it's clear that the disproportionate impacts of climate change on women and girls is not merely environmental disasters, but they are also quintessential human rights issues. Desmond Tutu has actually described the global impacts of climate change on human rights as adaptation apartheid. It is not limited to the consequences and impacts of abrupt natural disasters, but can also be observed in measures being taken to adapt to more long-term anthropogenic climate change. In some wealthy countries, adaptation means ski resort operators are buying artificial snow machines, while along coastlines, residents are constructing luxurious floating homes. In poor countries, on the other hand,
women and girls in coastal areas are being taught to float and swim so they can survive storm surges and flooding. Globally, one in five girls of primary school age are not in school. More than 53 million girls receive no formal schooling whatever. In the least developed countries, women are 30% less likely to be literate than men. Additionally, women and girls living in such poverty suffer loss of life and impaired health as a direct consequence of environmental harm resulting from climate change. The intersectionality of poverty and gender is further exacerbated when the women are indigenous or belong to another disfavored minority group. Overall, a fifth of the disease burden in developing countries can be linked to environmental risk factors. The burden of such diseases falls especially hard on poor women who often lack the resources to seek medical care treatment. In developing countries, endemic diseases are spreading widely, stemming from standing water and poor drainage, fueled by climate change. Poor water quality just disproportionately impacts women and girls. These disproportionate unequal impacts must be addressed not only because they reflect a deteriorated environment, but because every human being has the equal right to a life of dignity with an adequate standard of living, health, and well-being. It is about justice and rights, for which there must be an effective legal framework empowering those in need. Similarly, while recognizing that a healthier environment can help improve the lives of women, especially poor women, environmental protection is its own goal because nature has intrinsic value. The global resource base should be preserved for this. Putting the two goals is not only possible, it is essential and directly leads to approaches based on human rights law. It should not be surprising to learn that anthropogenic climate change is having a disastrous impact on poor and minority communities of women and girls. Between 2000 and 2004, some 262 million people were affected by climate disasters, and 98% were in the developing world. In OECD countries, one in 1,500 persons was divided. In poor countries, in the developed countries, the figure was 79 times higher, but one person out of every 19. Climate change is thus already having a devastating impact on the lives and well-being of women and girls. Because of drought, changing ecosystems, and storms that are growing more fierce and frequent, human rights law provides support to development practices that help to empower vulnerable and marginalized women. Poverty is a legitimate human rights issue because these poor women lack basic social goods such as health, freedom from violence and intimidation, cultural and spiritual guarantees, and the ability to participate in the human rights practice, political process. Human rights law thus also has the advantage of offering accountability mechanisms to monitor compliance with obligations that correspond to the human rights. Human rights advocates are turning to courts as part of their global advocacy. One such initiative is the request filed January 9th of this year by Colombia and, sorry. Oh,
Chile and Colombia to request the Inter-American Court of Human Rights to clarify the scope of obligations to respond to the climate emergencies. Each of the issues that are requested in the request reflects the concerns of the states of fairness and equity throughout the hemisphere. Climate change is already impacting the rights of historically vulnerable populations. One should expect the request and accompany filings to highlight the devastating impacts on women and girls. In addition, the issues will draw attention to the intersectionality of climate change. In their request, Colombia and Chile underscore the importance of the court's interpretation. At the national level, policies and laws reflect thematic fractures that undermine a holistic approach to climate change. It is my hope that women and girls will file amicus briefs for this in order to draw the court's attention, in particular to the issues of climate justice in the America's political agenda. If women and girls are discussed in the advisory opinion, the normative arsenal for them will be reinforced. It is my hope that in order to ensure proper attention is paid to this issue of gender equity, that the amicus participation will be encouraged from women's groups, indigenous representatives, and the UN bodies that address this issue. Thank you for your attention. Muchísimas gracias, profesora, por su ilustrativa presentación sobre los desafíos que imponen la exclusión y discriminación contra las mujeres, las jóvenes y las niñas, y la imperiosa necesidad de promover el principio de la igualdad de género, la inclusión y la no discriminación para promover, proteger y defender los derechos humanos y autonomía desde un enfoque interseccional. Ahora me complace saludar y ofrecer la palabra a la señora Soledad García Muñoz, relatora especial sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien hablará sobre los estándares interamericanos en materia de cambio climático desde la perspectiva de género y derechos de las mujeres. Por favor, haga usted uso de la palabra, señora Soledad García. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días y muchas gracias por invitarme a esta sesión en una fecha tan significativa sobre una temática crucial para la humanidad y muy especialmente para las mujeres de las Américas. Quiero enviar un abrazo sororo a todas las mujeres en esta sesión. Por supuesto, saludos cordiales para todos y todas. Desde el 186 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Los Ángeles. La emergencia climática, ambiental y de biodiversidad es una de las amenazas más serias a la dignidad humana y a la protección de derechos en el hemisferio, y los Estados americanos tienen un rol decisivo que jugar para poner en la mesa de negociaciones climáticas la centralidad de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y la perspectiva de género para el diagnóstico y soluciones que se precisan. La emergencia climática tiene impactos diferenciados y resulta especialmente acuciante para las mujeres en toda su diversidad, como una población a la que todas las crisis le afectan desproporcionadamente a causa de la discriminación y las violencias de género que sufren de manera histórica, como también lo ha demostrado la pandemia del COVID-19. Muchas personas y poblaciones en las Américas están enfrentando inseguridad alimentaria, migración forzada, enfermedades y muertes debido al calentamiento global y al cambio en los patrones del clima. Consecuentemente, el derecho a la vida, a la alimentación, a la vivienda, a la salud, al agua y a un medio ambiente sano
se están viendo y se verán cada vez más impactados, provocando una crisis social sin precedentes que además se suma a la generada por la pandemia. Esta situación resulta especialmente desafiante para los derechos humanos de las mujeres, en especial de los DESCA, a partir de una realidad acuciante marcada por la feminización de la pobreza, por el trabajo informal, por la falta de acceso a la salud, incluyendo la sexual y reproductiva, en medio de profundas crisis de protección social y de cuidados. El cambio climático plantea, pues, una verdadera emergencia de derechos humanos y de derechos de las mujeres, lo que requiere que los principios y estándares que rigen el derecho internacional e interamericano de los derechos humanos, vis a vis, los propios del derecho internacional ambiental, guíen todas las soluciones, políticas y acciones que se plantean en este ámbito y sean aplicados con perspectiva de género e interseccionalidad. Por todo ello, en la REDESCA hemos priorizado el tema desde su creación en 2017 y elaboramos la resolución 3/2021 sobre emergencia climática, alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos, la cual ha sido aprobada por la Comisión ya en 2021, tratándose del primer documento interamericano que ofrece estándares en clave de derechos humanos, buscando orientar la acción de los estados, de la OEA y de otros actores como la sociedad civil, las empresas, la academia, suponiendo una necesaria herramienta para abordar la presente crisis desde un enfoque de derechos, género e interseccionalidad. Celebro mucho que pronto tendremos también una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia y estamos trabajando de manera muy participativa para aportar a este importante proceso, también muy posiblemente de la Corte Internacional de Justicia. Con base en nuestro monitoreo y en los estándares que sienta esta resolución 3/2021, elaboramos un primer informe que pronto estaremos publicando como parte de nuestro informe anual 2022, el cual busca comenzar a documentar la situación de los impactos de la emergencia climática en los derechos humanos en las Américas, y específicamente los derechos de las mujeres. Para realizar los derechos humanos de las mujeres en plena emergencia climática, debe prestarse particular atención a las que pertenecen a las denominadas comunidades de primera línea, que son las que se ven primera y directamente afectadas por el cambio climático y la inequidad en la sociedad en tasas más altas que el resto de la población. Como lo ha dicho el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, especialmente en el caso de las personas en situación de vulnerabilidad, múltiples formas de discriminación, como el racismo, el sexismo, el clasismo, pueden combinarse, superponerse y converger. Así, el cambio climático incrementa las desigualdades de género ya existentes en la sociedad, siendo las mujeres y las niñas una población que enfrenta mayores riesgos, amenazas y vulneraciones a sus derechos. Por ello que la resolución antes citada recomienda a los estados fomentar la participación efectiva de las mujeres y las niñas en cuanto a la toma de decisiones de políticas y medidas que les afecten adversamente o que sean dictadas para combatir el cambio climático. Uno de los principales desafíos desde el enfoque de derechos es equilibrar la balanza entre aquellos sectores y países que contribuyen más a las emisiones pero reciben menos los impactos y viceversa. Ese importante principio de responsabilidad común pero diferenciada, y a esto también se le conoce como justicia climática, para cuya efectivización debe considerarse muy especialmente los derechos de las mujeres como un objetivo prioritario, tomando en cuenta la injusticia y la discriminación histórica que se cierne sobre las mujeres en su diversidad, a pesar de ser las que menos contribuyen al cambio climático. La igualdad de género y de derechos de las mujeres frente al cambio climático es un aspecto central de la justicia climática. Por otro lado, es importante recordar hoy que nuestra región es la más peligrosa del mundo para defender el ambiente y que las mujeres defensoras cumplen un rol fundamental en la protección de los derechos, de la naturaleza, del medio ambiente. Sin embargo, se enfrentan a persistentes violaciones de sus derechos, en particular las mujeres, lideresas campesinas, indígenas, afrodescendientes y sus comunidades. La perspectiva de género y de derechos de las mujeres debe, por tanto, guiar la interpretación americana, interamericana y la propia del Acuerdo de Escazú en la protección del derecho a defender derechos. La diferencia entre los impactos que caracterizan a la emergencia climática es el producto de la intersección de procesos sociales que dan como resultado desigualdades en el estado socioeconómico y los ingresos, así como la exposición al cambio climático.
Dichos procesos sociales incluyen, por ejemplo, la discriminación basada en el género, la clase, el origen étnico, la edad, y en ese sentido los impactos desiguales del cambio climático desde una perspectiva de género están fuertemente vinculados a la desigualdad socioeconómica y a la persistencia de la pobreza en el marco de un crecimiento que es excluyente e insostenible. Los impactos del cambio climático están profundizando la división sexual del trabajo y la injusta organización social de los cuidados. Como lo ha señalado CEPAL, las mujeres, especialmente las mujeres rurales, indígenas y campesinas, son las principales responsables de la alimentación familiar, de recolectar recursos básicos para la subsistencia de los hogares, como son el agua o la leña. Y estas responsabilidades, asignadas culturalmente, corresponden al trabajo no remunerado que realizan mujeres y niñas, y la escasez de estos recursos esenciales pueden aumentar al tiempo que deben dedicarse a ello, por lo que esto resulta en profundizarse los nudos estructurales de la desigualdad. También nos preocupa especialmente la situación de los estados insulares en vías de desarrollo, como los de renta baja y media, los que enfrentan grandes desafíos para acceder a los mecanismos de financiamiento internacional, tanto por cuestiones de capacidades como por la falta de aplicabilidad de los modelos de financiamiento a los contextos y complejidades únicas de estos países. Por esto, nuestra resolución llama a los estados a generar marcos institucionales que permitan proveer de manera permanente de fondos para el financiamiento de pérdidas y daños causados por el cambio climático. Vemos con muy buenos ojos la creación de un fondo específico para pérdidas y daños en la COP28, en la COP27. Así también llamamos a los estados americanos a cumplir un rol junto con la OEA, junto con la Cumbre de las Américas, para que el financiamiento climático se base en los principios de solidaridad internacional y de responsabilidad común pero diferenciada. Estos principios deben aplicarse como la reparación de daños y pérdidas con fuerte perspectiva de derechos humanos, de género y de derechos de las mujeres. En un mundo en el que, según la ONU, el tiempo que faltarían para llegar a la igualdad sustantiva, la igualdad real de las mujeres, es de 300 años, qué escándalo, no hay tiempo que perder para que los estados americanos, frente a estos inmensos desafíos de la emergencia climática, de la degradación ambiental, de la pérdida de biodiversidad, reconozcan y protejan los derechos ambientales de las mujeres y de las niñas en su diversidad como un paso decisivo para cortar las brechas de género. Cuentan siempre con Redesca para avanzar en esa dirección. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora García Muñoz, por su exposición. Podemos apreciar que avanzar en la igualdad de género y los derechos humanos de todas las mujeres, las jóvenes y las niñas, en el contexto de la crisis climática y la reducción del riesgo de desastres, sigue siendo uno de los más importantes desafíos globales. La siguiente expositora compartirá con nosotros la perspectiva de la sociedad civil sobre el tema que hoy nos convoca. Para ello, me complace ofrecer el uso de la palabra a la señora Berta Zúñiga Cáceres, Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Tiene usted, señora Zúñiga, el uso de la palabra para ofrecernos su exposición. Hola, días en este internacional de lucha para todas las mujeres, de seguir visibilizando nuestras resistencias y nuestras demandas para lograr ese mundo de justicia al que le apostamos. Bueno, decir que pues, sobre las luchas que tiene la sociedad civil son diversas, son también muy grandes. Yo creo que voy a abordar una parte de esas luchas y de ese proceso que tiene que ver con las violencias extractivas que seguimos enfrentando las mujeres que pues desarrollamos el trabajo de la lucha territorial y la lucha también en defensa de los bienes comunes y de la naturaleza, entre estos los ríos, las montañas, el subsuelo, la biodiversidad, también los conocimientos ancestrales, el uso de las plantas. Y decir que es un momento también donde se mira muy claramente estas situaciones de perpetración de la
las amenazas, los enjuiciamientos por la defensa del territorio, los asesinatos y los femicidios políticos que tienen razón en la defensa de los territorios y también de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y negras, rurales, campesinas, que son pues que las que en este momento tenemos bajo nuestro cuidado la salvaguarda de la naturaleza, de los principales bosques, montañas y riquezas naturales. Decir que nos preocupa porque se ha evidenciado esta violencia extractivista y muchas veces no queda claro el camino por el cual pues encauzar una verdadera justicia y detener pues ese modelo de despojo que nos implica la vida de nuestras compañeras. En ese sentido, pienso que hay que hacer pues grandes esfuerzos a nivel de los estados, a nivel de las organizaciones, a nivel de toda la población, de pensar en lo que mis antecesoras enunciaban, que es otros modelos de desarrollo que pues vayan en vía y respeto a los derechos fundamentales de las mujeres. Hemos evidenciado la violación sistemática de los derechos de las comunidades indígenas y de las mujeres indígenas, a pesar de que a nivel internacional existen amplios estándares, documentos, convenciones que plantean pues muy claramente y de manera muy enriquecida cuáles son estos derechos. En ese sentido, pensamos que es un momento de no detenernos en solamente qué documentos existen o seguir preocupándonos más por la documentación de estos derechos, sino cómo hacemos para que esos documentos, estas convenciones, se vuelvan una realidad para todas las mujeres en el mundo y también para las comunidades, porque sabemos que la lucha de las mujeres solo representa también las luchas y las resistencias de comunidades alrededor del mundo. Entonces, mi llamamiento sería en esta mañana al trabajo en concretar estos derechos. Tenemos una realidad particular en nuestro país, bueno, como en Honduras, también en muchos territorios de la Vía Yala, del mundo, que es la impunidad sobre los femicidios políticos y los femicidios a las mujeres y cómo los sistemas de justicia se han vuelto disfuncionales a los intereses de procurar la evidenciación de los crímenes y de la persecución legal a los actores y los perpetradores de la violencia. Ese también es un desafío importante que tenemos en cada una de las regiones para construir modelos de justicia que realmente respondan a saciar esta demanda de ruptura de la impunidad, pero también a que sirvan de ejemplo para la no repetición de los crímenes de la violencia y pues también particularmente los crímenes hacia las mujeres. Sí, no existe justicia, vamos a continuar en una cadena imparable que va a ser imposible de detener. El punto final al que quería señalar sigue siendo el tema de las relaciones internacionales y de los modelos de financiamiento a empresas que están vinculadas con también la violación de los derechos de las comunidades indígenas y dentro de estas, pues también los derechos de las mujeres. Se ha hablado a nivel internacional de mecanismos para regular el financiamiento de bancos, empresas de Europa y de otras regiones que están dándole dinero a empresas nacionales, locales, o que participan también de estas violaciones graves y pensamos que hay que urgentemente pues escribir y garantizar esas regulaciones internacionales para que pues fondos que se dicen que son para el desarrollo o que incluso se enmascaran en proyectos verdes, en proyectos de energías limpias, como se denominan, no sirva para también continuar en este ejercicio de violencia. Y bueno, yo cierro diciendo que para nosotros este es un día de lucha, este es un día donde ponemos y relevamos el pensamiento de nuestras ancestras, de las mujeres que han sido malversadas por las luchas territoriales y que es un momento de, como decía nuestra compañera Berta Cáceres, de despertar, pero también es el momento de actuar para materializar estos estándares internacionales y estos derechos de los pueblos, de las comunidades y de las mujeres. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Berta Zúñiga, por su interesante exposición y los aportes que nos ha ofrecido. Continuando con la presente sesión, empezamos el desarrollo del tema 4, presentación y exhibición, red rojo, red vermelo. Presenta 5 estructuras temáticas que abordan el aumento de las desigualdades de los ingresos y la degradación ambiental. Tengo el gusto de ofrecer ahora la palabra a la señora Adriana Ospina, directora del Museo de Arte de las Américas, quien hará una breve explicación sobre la presentación artística que se ha incluido en el programa de esta sesión conjunta relacionada con las desigualdades de ingresos y la degradación ambiental. Por favor, señora Ospina, haga usted uso de la palabra. Gracias. Buenos días, presidente del Consejo Permanente, presidente del CIDI, secretario general adjunto, embajadores, colegas de las misiones de la OEA y demás distinguidos invitados. Es para mí, como directora del Museo de Arte de las Américas, un privilegio presentarles este performance especial de la artista multidisciplinaria canadiense Dominique Paul. Rojo, Red, Rouge, Vermelho. Se presenta aquí en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, representando el tema Igualdad de Género en la Acción Climática en las Américas. Esta obra de performance se presenta en conjunto con la Misión Permanente de Canadá, cuyos esfuerzos han sido fundamentales para amplificar las voces y los derechos de las mujeres en las Américas. Este esfuerzo es parte del trabajo que la Secretaría de Asuntos Hemisféricos adelanta a través de su Museo de Arte de las Américas para la promoción de la diplomacia cultural como medio para visibilizar temas importantes para nuestra organización, utilizando el arte como herramienta. Agradezco al secretario general Luis Almagro por su firme compromiso con los asuntos de igualdad de género y al secretario James Lambert por su convicción de que el arte tiene el poder de transmitir mensajes que muchas veces las palabras no. El performance de la señora Paul aborda la interseccionalidad entre la disparidad económica de género, la violencia contra las mujeres indígenas y de las primeras naciones, la disminución de las poblaciones de vida silvestre y el deterioro climático. La pieza presenta a las artistas Selena Biennale, Erin Freeby, Carly Harvey, Elena Lacayo y Alison Way, con música de Peter Bosman, Fernando Dorsen, Arthur Gómez, Jeremy Means, Andrew Spencer y Richard Epwester. Dominique Paul es una artista multidisciplinar cuya práctica aborda cuestiones sociales y medioambientales a través del performance con estructuras interactivas y collages. Desde el 2002 ha presentado en más de 20 exposiciones en los Estados Unidos y en Europa. Ha participado en residencias artísticas que incluyen el Consejo Cultural del Bajo Manhattan, Residencia Ilimitada en Nueva York y una residencia práctica en ideas en Louisville, Kentucky. En el 2015, Paul produjo un performance aquí, en el Museo de Arte de las Américas. Nuestro objetivo es continuar desarrollando el programa de arte de la OEA en el Museo de Arte de las Américas como un faro para la diplomacia cultural, utilizando las artes de los Estados miembros de la OEA como la forma de promover nuestros valores fundamentales, democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo. Esperamos que disfruten la presentación de hoy y nos gustaría invitarlos al museo el jueves 20 de abril a las 6 p.m. para la inauguración de la exposición individual del artista Paul, Silent Fall. Es un privilegio para nosotros compartir con ustedes las artes de nuestro hemisferio. Gracias. That was mine. Listo.
empathy. Equity. Vida. Strength. Empatía. Genocide. Escape. Ecocide. Realize. Ecocide. Escapa. Right. Rise. Vida. Empowerment. Rise. Equity. Amor. Liberté. Joy. Igualdad. Equality. Empowerment. Justice. Justicia. Collective. Joy. La paz. New world. Nuevo mundo. America, America, Amarix, Formero Rojo Rouge, the tongue of the colonizers we speak. America, America, colonization, plantation and slavery is our history. La dominación continua, the domination continues. La dominación continue. La domination continua. The violation of our lands and bodies continue. We women are growing poorer as the rich are growing richer, and no one is happy. Red, 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 we are in the red. Rojo, 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 estamos en rojo. Rouge, 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 nous sommes dans le rouge. Vermelho, 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 estamos en vermelho. I'm an indigenous woman of the North Americas, of the Salagi and Haudenosaunee people. I stand on the blood of my ancestors. You all stand on the blood of my ancestors. Ooh. Instead of listening to my people, genocide. We honor our ancestors. We honor our elders. And we care about the children and the children's children. This dress is for overfishing. La pesca excesiva. Large tax evading corporate fishers are pillaging our land and our fish. And they take everything instead of listening to my people. Look at me. Soon the ocean will be more plastic than fish.
Soon the ocean will be more plastic than fish. Ooh. Listen to my people instead of genocide. Genocide, it's still happening. Oh, this dress is for the horrendous animal population decline. Animal population decline. Animal population has declined over the last 50 years. 69% of the land animals have died. We must stop destroying mature forest. Must stop destroying mature forest. Because don't it always seem to go that we don't know what we have till it's gone. You pave paradise, 84% of the land animals have been sacrificed for cattle. Only 16% have survived. In Latin America, 84% were killed for toilet paper harvesting in the north and cattle to graze in the south. We need trees to breathe. We need animals. Patch Mama loves us all. Because don't it always seem to go that we don't know what we had till they're gone. This is the dress of the haves and the have-nots. Es el vestido de los que tienen y los que no. J'importe l'enfant de 1% qui possède 50%. Now 1% of the world's population owns 50% of the wealth. It's mostly men. It's mostly men. On the other hand, the bottom 50% of the world's population owns 50%. They're mostly women. They're mostly women. They're mostly us. And now the top 0.1% owns more than 70% of all of us. And in the last 2 years of a global crisis, corporate profits have led to higher prices. The top 1% has taken 2/3 of the wealth, while we're left poor to fend for ourselves. El desarrollo económico, the economic development is tied to gender equality. Economic equality is tied to gender equality. And now the top 1% owns more than 70% of us. And the pandemic has expanded the wealth gap. This gap is imminent.
This gap is violent. The super rich are richer, and the rest of us are poorer. This gap is violent. This gap is violent. And violence against women is on the rise. This is the increasing revenue gap dress. Je porte la robe de la passement de la corps. The top CEOs of the largest corporations make 400 times more than the workers make. 400 times more than the workers take home. So, how did we get here? How did we get here? In 1965, it was 1 to 20. 1 to 20 bottles on the front of the dress. CEOs made 20 times more than the workers made. They only took home 20 times more than the workers took home. People lived together, it was 1 to 20. But by 2013, the gap was wider, the ratio was higher. It was close to 300, 296 to be exact, 296 bottles on the back of the dress. By 2021, it was 400, 100 more bottles on the dress. 400, 100 more times in less than 10 years. This increasing revenue gap is tearing us apart, tearing apart the social fabric. This revenue gap is violence, and violence against women is rising. At home and on our screens, big tech has turned us from a people with a market to a people who are a market. People for sale. Google determines what we know. Amazon, what we desire. Facebook, how we relate. Apple, who we are. Microsoft, what we know. The final 2 minutes of democracy. Democracy may no longer exist. And we will, when she's gone, gone, gone. We will miss her when she's gone. Democracy may. Laguna Pueblo people, and this is the too big to fail dress. As I was walking in New York City, where the ATMs grow at night, it occurred to me they belong to the top end.
too big to fail banks of the 2008 bailout. October 28th, 2008, Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan Chase, and more were bailed out with billions of taxpayers' money. And people lost their homes, black families lost their collective wealth, Latino families lost the most. The rich are getting richer, the poor poorer. A society divided is not democracy. So tax the rich, tax the rich, tax the rich, create equality. The rich, tax the rich, tax the rich, and resuscitate democracy. Red, 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 we are in the red. Rojo, 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 estamos en el rojo. Rouge, 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 nous sommes en rouge. Vermelho, 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 estamos en vermelho. Yes, we can, yes, we can, give life a chance. Luego de este espléndido interludio musical, por el cual agradecemos al Museo de Arte de las Américas y muy especialmente a la doctora Dominique Paul y a las artistas que nos han deleitado con su excelente presentación, me complace devolver la presidencia de la reunión a la vicepresidenta del Consejo Permanente, señor embajador del Panamá, doña María Roquebert, para continuar con las intervenciones de las autoridades nacionales. Vamos a hacer una breve pausa en estos momentos antes de seguir con la agenda del día de hoy. 5 minutos solamente.
Es la primera vez que se implementa un receso breve siguiendo las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, que fue solicitado también por los Estados miembros del Grupo Regional del Sistema de Integración Centroamericano. Si queremos que continúen esta implementación de medidas de salud, debemos entonces regresar en los tiempos acordados. Estimados colegas, ahora vamos a proceder con los comentarios y observaciones de las delegaciones de los Estados miembros, empezando por las intervenciones de las autoridades nacionales. En primer lugar, vamos a solicitar a la Secretaría que pase el video de Su Excelencia Luis Bayas Valdivieso, viceministro de Relaciones Exteriores del Ecuador. Adelante, Secretaría. Señor presidente del Consejo Permanente, señor secretario general de la OEA, señoras y señores embajadores y representantes permanentes, señoras y señores. Las amenazas del cambio climático, la contaminación ambiental y la pérdida de la biodiversidad tienen un impacto altamente negativo en la población mundial. Sin embargo, son las niñas y las mujeres las que se llevan la peor parte. Su relación con la naturaleza y la responsabilidad que tienen a cargo para garantizar el cuidado y la alimentación de los suyos hacen que los efectos en ellas sean aún más visibles. La desigualdad de género sigue siendo uno de nuestros mayores desafíos. Y si vinculamos esta problemática con la crisis ambiental, veremos la urgencia de acciones para garantizar el acceso a los recursos naturales, la seguridad alimentaria y la conservación del planeta entero. Las mujeres que viven en la ruralidad de nuestros países mantienen una relación estrecha con sus territorios y son las que sienten en mayor proporción el impacto del cambio climático. Cada vez son más largas las distancias que deben recorrer para conseguir agua y alimentos para sus familias y comunidades, exponiéndolas a afectaciones y complicaciones en su salud, principalmente en su etapa de gestación y vejez. Adicionalmente, son las que menores ingresos perciben. Desde tiempos ancestrales, las mujeres amazónicas han contribuido en el cuidado de las fuentes naturales de agua, los bosques, los ecosistemas propios de sus territorios y han sido responsables del uso adecuado de los recursos naturales, promulgando su sostenibilidad. Entre ellas hay cientos de mujeres que merecen nuestro reconocimiento. El pasado 4 de marzo, los Estados miembros de las Naciones Unidas logramos concluir una histórica negociación. Después de un proceso de 19 años de un marco legal para proteger los recursos marinos en alta mar. Y fue justamente bajo el liderazgo de una mujer que hoy contamos con un tratado global de los océanos, ya que quien presidió los últimos 5 años de la conferencia sobre biodiversidad marina de las zonas fuera de la jurisdicción nacional ha sido justamente una mujer y fue la embajadora de Singapur para asuntos oceánicos y de derecho del mar, Rena Lee. En este sentido también, y en cumplimiento del mandato de la resolución de UNEA 5.2, llevamos adelante la negociación de un tratado internacional jurídicamente vinculante que tiene como fin combatir la contaminación plástica. Aquí quiero hacer un paréntesis para agradecer a cada uno de sus países por el apoyo que el Ecuador recibió para liderar el Comité Intergubernamental de Negociación, objetivo que cumpliremos a partir de diciembre de este año 2023. Cuenten con nuestro compromiso de que la negociación la llevaremos adelante, incluyendo un enfoque de género, respetando y promoviendo los derechos humanos,
especialmente de los grupos más vulnerables en el que se encuentran las mujeres. Millones de toneladas de desechos plásticos contaminan mares, montañas, ciudades y campos, impactando en los ecosistemas y en la salud humana. La comunidad científica ha confirmado la presencia de micro y nanoplásticos en nuestra sangre, en los pulmones, en el hígado y hasta en el cerebro. Pero lo más preocupante es que podemos encontrar este material en la placenta y en la leche maternas, siendo nuevamente las mujeres las que sufren con mayor frecuencia e intensidad las consecuencias de la crisis ambiental. Sin embargo, también son ellas las mayores contribuyentes de soluciones. Si hablamos de desechos plásticos, es necesario incluir en la ecuación a las miles de recicladoras que alrededor del mundo impiden día a día que otros cientos de toneladas de residuos de este material terminen en cualquier parte de la naturaleza. En nuestra región, al menos el 70% de quienes se dedican a la recolección y separación de materiales son justamente mujeres. El escenario actual, donde el reciclaje y el manejo adecuado de los residuos son indispensables para evitar la contaminación ambiental, es necesaria la sensibilización de la sociedad en la comprensión del aporte que las mujeres generan, no solo en la cadena de valor, sino en el impacto que su labor ofrece para combatir los efectos del cambio climático. Otra parte de la ecuación debe estar integrada por la ciencia y la academia. Sin duda, su contribución no solo que es necesaria, sino que representa el punto de partida para cualquier decisión. Hoy contamos con cientos de científicas alrededor del mundo preocupadas por encontrar la fórmula para combatir los daños que genera la contaminación y el cambio climático en la naturaleza. Desde la Antártida hasta la Amazonía y Galápagos, existen mujeres estudiando y analizando los diferentes ecosistemas, y serán ellas las responsables de guiarnos hacia soluciones constructivas que puedan dar un giro con el único objetivo de cuidar nuestro planeta. Con este contexto en mente, la integración de un enfoque de género en la construcción e implementación del Acuerdo Global sobre Contaminación Plástica es indispensable, porque nos permitirá generar acciones efectivas que coloquen a los grupos más vulnerables en el centro. Somos conscientes que si las normas sociales y culturales discriminatorias persisten, si seguimos ignorando su voz, seremos todos los que habitamos este planeta los que asumiremos con creces las consecuencias de no generar cambios a tiempo. El mundo necesita más liderazgo femenino, una participación justa y equitativa de mujeres en las diferentes esferas de la sociedad, porque sólo así podremos garantizar acciones más sensibles con el cuidado del medio ambiente, promoviendo un desarrollo sostenible y justo y garantizando un futuro mejor para nosotros y para los que vienen pisando nuestros pasos. Muchas gracias. Extendemos nuestro agradecimiento a la Misión Permanente del Ecuador por hacer posible la participación del excelentísimo señor Viceministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, y ofrecemos ahora la palabra, regresando al orden del día, a el señor Cam Do, Director General de la Oficina de Financiación Innovadora y Climática de Canadá. Adelante, señor Do, tiene usted la palabra. ¿Lo tenemos en línea? Yes, good morning everyone. Can you hear me? Yes, we can. Go ahead. Okay. Thank you. Good morning. My name is Genevieve Brown. I'm the Executive Director of Global Affairs Canada's Climate Finance Program. It's truly a great pleasure for me to be here with you on International Women's Day and to share a few observations on how the Government of Canada
guided by our feminist foreign policy and feminist international assistance policy, is working to advance gender equality and the empowerment of women and girls in the context of climate action. If I may, I'd like to first thank the panelists for their interventions, Canadian artist Dominique Paul for her powerful piece on environmental degradation, and Bertha Zuniga for shining a light on the unacceptable violence to which women environmental activists are exposed. Bertha, Canada stands in solidarity with you in condemning the threats, harassment, and violence directed towards these brave women, and will continue to provide support for their work both bilaterally and through the multilateral human rights system. Like many of you, Canada has long recognized that women and girls in all their diversity, particularly those in the poorest developing countries, including here in the Americas, are disproportionately affected by environmental degradation, biodiversity loss, and the negative impacts of climate change, which exacerbates existing social inequalities and threaten their health, safety, and economic well-being. But these same women and girls, many of them community leaders, stewards of our natural resources, or advocates for the protection of our land, water, and air, can also be powerful agents of change, capable of helping us to advance the vital action we all need on climate change, environmental degradation, biodiversity loss, pollution, and other environmental concerns. Canada's approach to environment and climate action broadly reflects this dual reality and has long placed gender equality at the very center of its interventions around climate change, be it in our policies, our funding, or our domestic and international programming. Since 2015, the year the Paris Agreement was adopted, our government has integrated gender-based analysis, or GBA+, into all of our federal decisions, policies, and programs as a requirement. This analytical tool enables us to assess systemic inequalities, as well as how women, men, and gender diverse people may experience Canada's policies, programs, and initiatives, and has helped us to become more responsive to such inequalities and needs. It also helped contribute to building gender equality and women's empowerment into Canada's initial $2.65 billion climate finance commitment, including the framework where women and girls feature at the very core of our climate action. And this continues now that we have doubled that previous international climate finance commitment to $5.3 billion over 5 years, including increased funds for adaptation and biodiversity. The climate finance commitment has as one of its formal objectives the advancement of feminist climate action that supports the poorest and most vulnerable. Canada's feminist international assistance policy, first launched in 2017, is a feature of our feminist foreign policy and is founded on the principle that promoting gender equality and empowering women and girls is the most effective way to eradicate poverty and build a more peaceful, inclusive, and prosperous world, and guides delivery of this climate finance commitment. Canada's feminist international assistance policy will ensure that at least 80% of the adaptation and mitigation projects Canada finances to implement this climate-related commitment integrate gender equality considerations into their design. I am pleased to say that we are currently on track to exceed this 80% target. Our feminist international assistance policy recognizes environment and climate action as one of its core areas of work, and such action will be most effective when women and girls play an active role in designing and developing the strategic responses to these issues. Their perspectives are absolutely essential to achieving the objectives of the Paris Agreement. As a result, Canada provides significant support to increasing women's leadership and decision-making in all aspects of climate change mitigation and adaptation and sustainable natural resource management. For example, Canada has been a leader in securing gender action plans under the UNFCCC, notably with the aim of bringing more women to the negotiating table, and has consistently provided capacity building workshops for women negotiators, particularly from developing countries, to enable them to bring their voices and valuable perspectives to the table. Soutenir la participation des femmes et des filles à l'élaboration de réponses aux problèmes liés au changement climatique et à l'environnement signifie aussi, notamment, soutenir les possibilités d'emploi et d'affaires pour les femmes dans les secteurs du climat et des ressources naturelles, y compris les énergies renouvelables et la bioéconomie. À cet égard,
Le Canada était fier de se joindre à la coalition Action féministe pour la justice climatique lors de la COP26 et de s'engager à mener la campagne mondiale Equal by 30 afin d'encourager les signataires à prendre des mesures concrètes pour promouvoir l'égalité salariale, l'égalité de leadership et l'égalité des chances pour les femmes dans le secteur de l'énergie propre et contribuer à combler l'écart entre les genres d'ici 2030. Le Canada s'est également réjoui de voir l'égalité des genres occuper une place de premier plan dans les discussions de la COP27 l'année dernière, de voir les conversations évoluer dans le monde entier sur le besoin urgent d'humaniser la science du climat et nos actions collectives pour contrer les effets dévastateurs des changements climatiques sur nos sociétés et sur l'environnement. Le Canada continuera de veiller, dans la mesure du possible, à ce que la planification, l'élaboration des politiques et le financement liés au changement climatique et à l'environnement répondent aux besoins et aux défis des femmes et des filles, y compris dans le cadre de notre soutien aux partenaires ici dans les Amériques, comme, par exemple, les 44,8 millions de dollars en nouvelles initiatives que le premier ministre Trudeau a récemment annoncé au sommet de la CARICOM à Nassau pour aider les pays des Caraïbes à faire face à la crise du climat. Il est certain que des progrès considérables ont été accomplis pour intégrer une perspective de genre dans les conversations et les actions sur le climat. Mais il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Nous devons tous et toutes relever ce défi en faisant preuve d'honnêteté et d'humilité face aux inégalités du passé et du présent, ce qui constitue un premier pas décisif dans cette voie. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup, Mademoiselle Do. Your remarks were very instructive. I'll now request that the Secretariat show... Wrong. I correct myself. I'm now pleased to offer the floor to Ms. Marcela Escobari, the Assistant Administrator, the United States Agency for International Development. Ms. Escobari, welcome to the House of the Americas. And you have the floor. Thank you, Mr. Chair. And let me start by commending Canada and the Inter-American Commission for Women for bringing us together to discuss this intersection of two of the greatest challenges in our hemisphere, climate change and gender inequality. The interventions so far have stressed the seriousness of these issues and the region's commitment to facing them together. The first challenge, climate change, is an existential threat. And Latin America, despite being one of the lowest emission regions in the world, has an indispensable role in the global response. As the home of the Amazon rainforest, the lungs of the world, and a crucial carbon capture resource in our fight against global warming, the region has a unique burden of responsibility. But it is also primed to take advantage of the global transition to renewable energy. It has ample resources to turn into solar, wind, and hydropower. It has the political will to act. Presidents in the region have run and won on environmental agendas, from Brazil to Colombia to Chile. The global community, from governments to multilateral banks, are uniting around the need to support countries in this energy transition. And lastly, markets will reward this transition. Countries who get into new energy markets early and carve out a role for themselves in green production supply chains will be able to benefit from this growth in demand. We all recognize that this transition will be more difficult to some. Not only is the region facing historic economic headwinds post-COVID, but some countries' economic foundation has been built on coal, oil, and other legacy assets. Special Presidential Envoy for Climate John Kerry acknowledged this when he said, "It's up to the developed world to stand up and be honest about loss and damage and help." And just in my time in government, I have seen a heightened focus on our climate response. The Biden-Harris administration has made climate change a priority at home and abroad.
seeking to cut emissions by 40% in a decade, and pledging to direct $11 billion annually toward international climate aid by 2024. And at USAID, which is just a small part of this equation, we have doubled our direct climate programming funding in the region from $82 million in 2020 to $177 million in 2022. Administrator Power has declared that USAID is a climate agency, and you can see that in our work across the region. And we would like to invite you to partner with us in some of these initiatives. Let me give you just a few examples of programs that are going on right now. We have just launched a program to provide technical assistance to Caribbean governments that want to integrate more clean energy into their power and transportation systems. In January, we committed funds toward a blue-green climate bank in Barbados to finance climate change mitigation and adaptation projects across the Eastern Caribbean. And in Peru, the Amazon Business Alliance is mobilizing $70 million for investment in sustainable businesses, which will directly benefit indigenous populations in the Amazon to conserve forests. We are looking for new projects. And we hope to find more ways to engage with you on this crucial challenge. Now let me turn to the topic of gender inequality. Let's face it, Latin America and the Caribbean are behind on gender equity, in absolute terms and in our rate of progress. The region faces persistent gender inequality, and some of these gaps have been particularly sticky. We have made tremendous progress in education. More women graduate from higher education than men in most of Latin America. But that hasn't always translated to increases in opportunity. Women still hold 11% of leadership roles in financial institutions and less than a quarter of high-ranking government offices. And while leaders like Ecuador's Attorney General Diana Salazar have been doing incredible work to end impunity in gender-based violence, they face a society where 60% of people accept or normalize violence against women in some circumstances. And Ecuador is not alone in that struggle. As we've discussed today, these two challenges, climate and gender inequality, exacerbate each other, which is why the U.S. government and USAID are focusing on their intersection. We recognize that if we make women part of the solution, they will accelerate our progress. We need women to be in the new workforce required in this energy transition and in the rooms where business and political decisions about our climate are being made. Let me just share a few specific ways in which we are doing this as we bring gender equity as part of all of our work. In the Dominican Republic, USAID worked with large energy utility companies to reshape the perception of who has a place in these industries. Communication campaigns showcased women working in different roles. And since the campaign started, nearly 2,000 women have been recruited and hundreds more promoted in these industries. In coastal communities in El Salvador, Guatemala, and Honduras, climate change and overfishing, which one of our artists showed better than most of our words may, is affecting many women who rely on small-scale fishing to feed and support their families. So USAID is working to get their voices at the table. And they now hold 40% of the Community Development Council presidencies and make decisions that affect their future. And in Colombia, we're providing more than 2,000 Afro-Colombian and indigenous women with technical and leadership training to address deforestation. Gender equity doesn't happen in a vacuum or by accident. We have to be very purposeful about bringing women into every part of the solution to the climate crisis. And if there's something that I have learned in my last 30 years of pursuing gender equity, is that our hope that beliefs will change action are not always the way things work. It's often the opposite, where action changes belief system. So getting women in these positions of power is the fastest route to creating a new generation that believes in gender equity because they've experienced it. So, Mr. Chair, the United States is delighted to have been part of this meeting,
And thank you all for your partnership on these issues and their intersection. I look forward to continuing to work with the OAS and each of its member states to build a more prosperous, democratic, and equal hemisphere. Thank you so much. Thank you very much for your presentation, Ms. Escobari. Very encouraging. You made specific reference to some programs in our region, and congratulations, and we look forward to your continued role by the government of the United States in this regard. I now request that the Secretariat show the video address by Her Excellency, by the Honorable Ayanna Webster Roy, Minister of Gender and Child Affairs of the Republic of Trinidad and Tobago. Please proceed, Secretariat. Colleagues, ladies and gentlemen, the United Nations estimates that globally, women and girls are 14 times more likely than men to die during a climate disaster and represents 80% of displaced persons. The likelihood of violence, increased care burden, lack of adequate housing, and basic services disproportionately affect women's ability to anticipate, cope, and recover from the impact of disasters. The gender analysis report cited that for demographic groups such as women, who have less secure economic standing than men, disasters increase the risk of reinforcing, perpetuating, and increasing existing gender inequalities in Trinidad and Tobago. It is for this reason that the government is in unison with the direction taken by the OAS in selecting the theme Gender Equality in Climate Action in the Americas, in observation of International Women's Day 2023. I can say with great conviction that despite the obstacles faced over the past years, government has remained committed to achieving the best outcomes for women and girls in Trinidad and Tobago. As a tangible sign of this commitment, government agreed to the draft national policy on gender and development in 2018. As enablers, gender focal points were identified in ministries and agencies with responsibility for coordination and implementation of the policy, inclusive of gender mainstreaming and development of initiatives which propel gender equality and equity in the public sector. The National Strategic Action Plan on Gender-Based Violence will be completed soon. This operationally focused plan prioritizes both gender-based and sexual violence, recognizing both as significant constraints to women and girls in Trinidad and Tobago and the ability to live lives free of violence. The implementation of the national climate change policies, projects, and programs are overseen by the Ministry of Planning and Development. The National Vision 2030 Development Plan and the National Policy on Gender and Development recognize the importance of holistic, interdisciplinary, and cross-sectoral approaches to conserving, managing, developing, and safeguarding natural resources. In 2018, Trinidad and Tobago ratified the Paris Climate Agreement. Trinidad and Tobago is one of the first Caribbean countries to develop a strategy for achieving its nationally determined contribution, NDC. The NDC support program aided in the creation of a gender action plan in collaboration with stakeholders. The Environmental Management Authority, under the Ministry of Planning and Development, revised the gender policy and action plan, integrating marginalized groups in public policy and climate change action. Government is working towards mainstreaming the environment in all investments. A project to strengthen the water sector in the country is being developed that will incorporate both environment and gender elements.
Within the multilateral environmental agreements network, women are represented in a variety of stakeholder groups, accounting for approximately 58% of the groups, and play a lead role in decision-making among network members. Several cabinet-appointed environment committees are also chaired by women. The government agreed to implement the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction and the Caribbean Disaster Emergency Management Agency's Comprehensive Disaster Management Strategy. The Comprehensive Disaster Management Policy includes the guiding principle of gender equality and social inclusion. Gender considerations are applied throughout the development and implementation of the Disaster Risk Reduction Framework in Trinidad and Tobago. Though a lot has been achieved, there's still work to be done in the area of gender and climate change in Trinidad and Tobago. Much will be achieved with a robust research agenda. Data, data, data. We must emphasize the importance of current data if we are to appropriately address the needs of our women and girls in a fast-changing world. Capacity building in this new and emerging area of climate change through a gendered lens is viewed as a vital currency. As I close, I give the assurance that the government of Trinidad and Tobago remains deeply committed to gender equality and empowering all women and girls in order to ensure a sustainable future for all. With this in mind, I wish you a happy International Women's Day. Thank you. I extend thanks to the Permanent Mission of Trinidad and Tobago for making this presentation possible. And I kindly ask that the delegation of Trinidad and Tobago convey our thanks as Permanent Council and CD for the presentation by the Minister, the Honourable Minister of Gender and Child Affairs. Excellencies, distinguished colleagues, you know we manage several levers, logistic, administrative and technical. We have come to a point in our order of business for this meeting where it would be most advisable and affordable for us to pause now, to take our break and reconvene at 2:30 so that we may have item 6 on our order of business covered, and thereafter we would proceed with the afternoon's regular meeting of the Permanent Council. We do need to pause now. The option is to proceed without interpretation. That's not advisable in the perspective, from the perspective of the Secretariat and certainly the Chair. And therefore, that said, I'd like to advise that we will adjourn temporarily now. We will break until 2:30. We will come back and address item 6 on our order of business. I understand that your break should be enjoyable. I will say no more than that. And I look forward to when we resume at 2:30. The meeting is temporarily adjourned.